¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. El placer de volver a encontrarnos con todos ustedes a través de Revista Tribuna Roja, a través de una nueva presentación de Defensores de Cambaceres, hoy en el marco de la fecha 12 del torneo Apertura de la Primera División C, aquí en Valentín Alsina, en este particular estadio al que Defensores de Cambaceres viene a jugar después de 4 décadas. Es así, 40 años pasaron de la última vez que jugó Defensores de Cambaceres en este escenario, frente al local, en la Primera D, que terminó con ascenso para aquel equipo que dirigía Roberto Zapata. Mucho pasó. Aquellos que vivieron esa época dicen, no cambió mucho la cancha arena. Permanece con estas dos tribunas, esta que tenemos frente nuestro, donde va la barra del equipo local, y esta otra que habitualmente es para los visitantes, que no tiene cabinas, que estamos al aire libre en el escalón más alto para llevar a cabo esta transmisión. Allá enfrente, una pequeña cabinita donde van los medios locales, y después te vamos a contar todo lo que es la escenografía de este particular estadio. Visto así, parece uno más. Si uno tuviera una imagen aérea, está metido en una península entre el Riachuelo y el río Matanza, en el límite entre Avellaneda y la Capital Federal, en esto que se denomina Meandro de Brian, rodeado por casas precarias. Allá vemos a lo lejos las construcciones que tiene esta zona de Valentín Alsina. A la izquierda aparece la fábrica de la CIAN, donde antes se llegaba por aquí entre esas fábricas abandonadas. Ahora hay un camino de la Ribera que permite, bajando la autopista después del peaje de Dock Sud, en 20 minutos llegar a este escenario. Bueno, con estas particularidades que tiene el fútbol del ascenso, viene a jugar Defensores de Cambaceres. Obviamente pasaron 40 años de la última presentación y es la primera vez que las cámaras de Revista Tribuna Roja están haciendo un partido en vivo de este escenario. Debo reconocer que el año pasado vine a esta cancha, Camba jugó un amistoso en la era de Palito Pereira, un día por la mañana, y ahí conocí eficientemente lo que eran las pocas canchas que me faltaba visitar en el fútbol del ascenso. Una cancha que tiene sus particulares. Ahí vemos a Defensores de Cambaceres que está haciendo la entrada en calor, precisamente a nuestra derecha, con el profe Matías Arias haciendo los trabajos precompetitivos, una especie de rombo ahí que ha sido formado por el profe para que los jugadores vayan entrando en calor de cara al partido. Ahí vemos a la delegación de Defensores de Cambaceres, muchos de los pibes que no forman parte del 18 y que jugaron un amistoso y empataron 2 a 2 compañeros de Olmo, vinieron a alentar a sus compañeros. Se van a ubicar precisamente en esta tribuna. Vamos a estar en la tribuna con la delegación de Defensores de Cambaceres y seguramente entonces vamos a tener, afortunadamente, si hay goles, el grito de fondo, un poco más de clima que habitualmente tenemos dentro de una cabina. Tarde de fútbol aquí en Valentín Alsina. Salimos con un día que era absolutamente soleado y ahora las nubes le han ganado al sol, pero con una temperatura realmente agradable, apelando al poco repelente que queda en stock, porque acá había muchos mosquitos y hay que cuidarse realmente ante esta amenaza que es el dengue. Pero como siempre, para vivir con todos ustedes el fútbol del ascenso, el fútbol de la Primera C, desde la península, ahí rodeado del Riachuelo, con Defensores de Cambaceres y con Victoriano Arenas. Ya vamos a hacer un repaso con todos los que estamos aquí del estadio de Valentín Alsina. Me parece que hoy tenían ganas todos de conocer la cancha, por eso tenemos el equipo completo. A mi derecha, aquí en lo alto de la tribuna, el señor Oscar Gómez, ¿cómo le va? Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, audiencia de Revista Tribuna Roja. Buenas tardes también a los que se están sumando en FM Sur 105.1. Le mandamos un saludo muy grande a Jorgito Biancuso, que está haciendo la parte operativa de lo que es la radio. Y acá estamos, ¿no? Con esta previa que hizo Gabriel, analizando lo que es esto, ¿no? De venir acá hasta Valentín Alsina para estar en la cancha de Victoriano Arenas. Gabriel dijo hace 40 años que Defensores de Cambaceres jugó por última vez en este estadio. No había ni nacido yo en esa época todavía. Sí, había nacido. No, no había nacido, no, no, me dicen todo. No, no había nacido yo en esa época, pero hace mucho tiempo, y hoy la realidad encuentra a un defensor de Cambaceres que viene con de 9 partidos, de 9 puntos, perdón, sumó 7, una cantidad apreciable, con un cambio que se vino asentando en los últimos 3 encuentros, que lo notamos también en la última presentación en condición de local frente a Alem, uno de los animadores de este torneo de la Primera División C, donde si el partido terminaba a favor
favor del Rojo por las opciones claras que tuvo para llegar a para convertir, hubiese estado bien. Ese griterío que se escucha es el trabajo precompetitivo que están haciendo acá, ahora a espaldas nuestras, de donde estamos instalados, del plantel de defensores de Cambaceres. Ahora trabajo con pelota para la entrada en calor y el armado de todo esto. Tenemos a los chicos, la gente de Victoriano Arenas del otro lado, en una cancha auxiliar. Vemos un campo de juego que está en muy buenas condiciones. Ahí estamos tomando al conjunto de Victoriano Arenas, y también haciendo el trabajo de entrada en calor, los arqueros trabajando en los arcos. Eso está bueno, ¿no? Que cada equipo utilice solamente los arcos y no todo el terreno para hacer los trabajos precompetitivos, para preservar más que nada los estados del campo de juego. En esta realidad, 15 horas 8 minutos en una tarde nublada, pero con una temperatura agradable para disfrutar y poder nosotros transmitirles a ustedes todo lo que va a pasar acá en la cancha de Victoriano Arenas, entre el local y defensores de Cambaceres, pactado por la fecha número 12 de este torneo de la Primera División C. En la cámara, como siempre, Fabricio Miranda, llevando a todos ustedes las imágenes. Está Daniel, que ya vamos a estar conectados con él también, que está ya recorriendo el campo de juego, buscando la formación de alguien que todavía no la tenemos, y armando todo, ¿no? Armando en esta previa lo que va a ser 90 minutos de fútbol, que vos lo vas a vivir, por supuesto, en el canal de YouTube Revista Tribuna Roja y por FM Sur 105.1. Esperamos el duelo entre defensores de Cambaceres y Victoriano Arenas, aquí en Valentín Alsina. Hago la primera pasada por el campo de juego. Los saludo, Dani. ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Gabriel, el placer de saludarte. Hago extensivo el saludo para Oscar y para Fabricio. De a poquito va tomando color esta tarde de fútbol aquí en el Victoriano Arenas. Los equipos ya se encuentran haciendo movimientos precompetitivos detrás de los arcos, la terna arbitral haciendo lo propio, y de a poquito van llegando algunos parciales del local. El campo de juego está en excelentes condiciones, así que estamos esperando entonces por Cambaceres y por Victoriano Arenas, un Victoriano Arenas que viene con un invicto de 3 partidos. El último partido que perdió fue contra Alem, en esta misma cancha, así que de a poquito va tomando color todo esto, Gaby. Bien, Dani, a ver si empezamos a repasar algunos testimonios en la parte baja del estadio, con gente de Camba, a ver si anda Luis Ventura por ahí, el manager general de Victoriano Arenas. Ya vamos a estar con vos nuevamente, me avisas cuando tenemos algún entrevistado por la zona. Se viene el Rojo y Victoriano Arenas, allá frente nuestro, la tribuna local con sus banderas. A su izquierda, Arenas ha hecho un campo de entrenamiento auxiliar donde están sus jugadores haciendo los movimientos. Lo decía Dani, la cancha se ve bastante reducida en cuanto a sus dimensiones en lo largo, pero está bien en cuanto al piso, en cuanto al campo de juego. Ya tenemos habilitado el canal de YouTube. Vamos Rojo, dice Music Barra, Diego Maldonado, vamos Rojo a ganar, Mati Pereira, vamos Camba, vamos Rodo hoy, Liz Fabiola Infran, vamos Camba. Uno de los mensajes que vienen dejando en la transmisión y esperando entonces por defensores de Cambaceres y Victoriano Arenas, por Revista Tribuna Roja, por el canal de YouTube y también por 105.1 Radio Sur. Camba sigue haciendo la entrada en calor atrás nuestro. Más atrás nuestro tenemos lo que es el Riachuelo y el río Matanza, y atrás una de las villas urbanas, villas populares, como le han denominado últimamente, esa zona que pertenece ya a la capital federal. Y en esta península está entablada esta particular cancha de Victoriano Arenas. Año 84, Camba jugó aquí por última vez, obteniendo la victoria 3-1. Carlos Tachuela González hizo 2 goles para defensores de Cambaceres, y después el otro gol lo ha hecho el recordado Pato Jesús, integrante de 2 ascensos para el Rojo, de tiro libre. Protagonista entonces de aquella tarde de 1984 en este estadio de Victoriano Arenas.
amplio es el reducto, ¿no? De Victoriano Arenas, porque detrás de esa tribuna que estaban viendo ustedes, donde está el equipo, el local, ¿no? Los hinchas locales, detrás de esa tribuna hay una pileta muy linda, hay un predio con mesitas, está muy bonito el lugar, bastante cuidado, se ve que se preocupan realmente como para que el socio pueda tener en época de verano una linda pileta y un lugar donde uno pueda hacer también algún asadito, algo. Instalados en un lugar, no es un lugar bello donde estamos instalados, pero el predio en definitiva nos da esto de que poder disfrutar una tarde linda, nosotros de fútbol nada más, simplemente para estar con la Transmi. Lo tenemos a Daniel del otro lado. Dani, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vemos que estás muy bien acompañado, Dani. Dale, Dani, vamos con vos. Bueno, estamos con Luis Ventura, un famoso atípico para esta categoría. Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, y siempre digo, a las 5:30 hablamos. Claro, bueno, Luis, ¿cómo ves a este Victoriano Arenas en este 2024? Ante todo, me devuelve la imagen de un equipo que intenta jugar siempre, que va para adelante, que plantea partidos saludables. Y me llama mucho la atención, ¿no? Que cuando uno repasa las estadísticas haya 18 amonestados, que haya gente suspendida, que echen vuelta a vuelta a integrantes del cuerpo técnico, sobre todo en un equipo donde se ve la intención de querer jugar, ¿no? No es un equipo que sale a pegar o que sale a ensuciar el partido, todo lo contrario, es un equipo de buen juego, y a lo mejor eso está generando muchas expectativas, enojos que no quieren que, a lo mejor, que a Victoriano nos vaya bien. ¿Te parece merecida la posición en la tabla en la que se encuentra hoy Victoriano Arenas? Las posiciones tienen que ver con los resultados, y justamente a eso apunto yo, ¿no? Cuando hay razones externas que empiezan a incidir sobre los resultados, no al juego. ¿Qué sentís que una de las tribunas de este estadio lleve tu nombre? Ante todo, mucha emoción, un agradecimiento eterno a este club, que fue donde jugué mi último partido como futbolista federado. Y este regreso, donde me permite ser el segundo técnico en longevidad, ¿no? Digamos, en ejercicio del equipo que estoy dirigiendo hace 9 años. Claro. Bueno, Luis, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, un saludo a toda la gente de Cambaceres, que siempre ha sido un club que me ha tratado muy bien. Gracias. Bueno, pasada entonces Luis Ventura para Revista Tribuna Roja. Bueno, gracias, Dani. La palabra de Luis Ventura, una especie de director general, este que tiene Victoriano Arenas, una persona vinculada a lo mediático, a la farándula, y que también tiene su paso por el fútbol. Alguna vez lo vimos dirigir al Porvenir, precisamente frente a Defensores de Cambaceres. Muy bien, después de esta rica charla, ¿no?, que consiguió Dani con Luis Ventura, vamos a contarte qué es lo que se viene en esta jornada de sábado en el fútbol local por la Copa de la Liga. A las 17 horas, Newell recibe a Boca, qué lindo partido. Estudiantes en La Plata recibiendo a Central Córdoba, Santiago del Estero, San Lorenzo Defensa y Justicia en Córdoba, Talleres, al conjunto de Mendoza, Independiente Rivadavia, y en Santa Fe, Unión Belgrano. Eso es lo que tiene que ver con la Copa de la Liga. Primera Nacional ya se está jugando, están en el entretiempo en San Martín. Chacarita pierde 1-0 frente a San Martín de San Juan. Almirante Brown y Deportivo Morón igualan sin abrir el marcador. A partir de las 15:30, Defensores Unidos en Zárate recibe la visita de Brown de Adrogué. San Telmo, uno de los animadores de este torneo de la Primera Nacional, recibe a Chaco Forever. Ferro en Caballito al conjunto de Paraná, Patronato, y en Tucumán, San Martín de Tucumán, Arsenal, lo que tiene que ver con el fútbol de la Primera B Nacional. Un sábado cargado de fútbol, porque la B Metro, Los Andes, Flandria, Merlo, Guay Urquiza, Excursionistas, Acasuso, los tres encuentros a partir de las 15:30 horas. Y lo que tiene que ver con la Primera División C, también hay jornada de fútbol en la tarde de hoy, que te la voy a estar contando ahora mientras nosotros seguimos armando esta previa entre Victoriano Arenas y Defensores de Cambaceres, donde
los dos con 12 unidades, vienen parejos en esta primera parte del torneo de la primera división C, y un defensor de Camaceres que ha encontrado, viene buscando su cuerpo técnico una línea de juego para poder seguir creciendo. Lo ha conseguido porque consiguió dos victorias en condición de visitante frente a Alén, hizo un muy buen partido, si sumaba 3 unidades, como lo dije hace un ratito, estaba más que bien, porque Defensores Cambaceres demostró que está a la altura de las circunstancias. Es la realidad que estamos viviendo en este crecimiento que vimos, que notamos en las últimas 3 presentaciones del conjunto que dirige hoy el señor Juan Arias Navarro. Seguimos repasando los mensajes a través de Tribuna Roja. Gabriel Rubén Marto, Fuerza Rojo, sin miedo que se puede. Milo León Pintos, vamos Rojo, como siempre, haciendo el aguante. Rodrigo Lonigro, vamos Camba, Carolina Metzler, vamos Rojo de mi vida. Darío, buena transmisión, Gaby Equipo, ojalá sea con victoria para Camba. Y aquí estamos, sí, desde Valentín Alsina, esperando por el partido que va a arrancar a las 3:30 de la tarde. Juega Defensores de Cambaceres, será Goicochea el titular en el Rojo, marcando la punta izquierda. En lugar del suspendido Galvani, será Jerónimo Rodríguez el central junto con Monti, Alan Meschini. Le mandamos un saludo hoy al taxista que llevó a Fabri hasta 122, que nos dice que habitualmente sigue las transmisiones y apoya a Meschini. Pascuale estará como referencia de área. Juega Rodolfo Fernández, juega Bravo. En definitiva, 2 cambios respecto del equipo que viene de empatar 0-0 frente a Leandro N. Alén. Poco público por ahora la cancha de Victoriano Alegre, sí, bastantes banderas. Nosotros hacemos la historia. El Fortín, la banda del Cava, los guachos crecen. Otra que dice Villa Castelino, los pibes del Caucho. Alguno de los trapos más visibles que presenta precisamente el conjunto de Victorianos. Acá llevan espirales para combatir los mosquitos, pero una cancha de fútbol con espirales, hay que bancársela, muchachos, también. Bueno, pasa de todo aquí en Victoria Arenas, cosas que ocurren en el fútbol del ascenso. A ver, los voy nombrando a los que están todos en la tribuna junto a nosotros. Ahí lo veo a Puchero, está Seba, está Zapito más chico, está Jessica y está Martín ocupando la tribuna, y falta algún que otro dirigente más, y también los jugadores que no forman parte de los 18. Hoy aquí acompañando a Defensores de Cambaceres desde la tribuna Luis Ventura, donde está instalado este puesto de transmisión a la espera del partido entre el Rojo y Victoriano Arenas. Hacemos un repaso, ¿no?, de la primera división C, que comenzó en el día de ayer, este viernes 5, en Rosario. Central Córdoba le ganó 3-0 Sportivo Barracas. En Devoto, victoria Ituzaingó en condición de visitante frente a General La Madrid. Centro Español, 4-2 le ganó a Atlas, y ayer Berazategui, con esa marcha que mantiene firme, en Campana le ganó 2-1 a Puerto Nuevo. Hoy Muñiz, El Porvenir, acá en este estadio, Victoriano Arenas, Defensores de Cambaceres, Central Ballester, Real Pilar, Claypole, Deportivo Paraguayo, Juventud Unida, JJ Urquiza, Lugano Yupanqui, y se cierra la tarde de hoy en Mercedes, el local, recibiendo la visita de Luján. ¿Le habrán puesto un poquitito más de luz a la cancha de Mercedes? No. Mañana, ¿no? ¿Sigue igual? Oh, no se puede jugar en esa cancha, amigos. Nosotros no tenemos nada contra nadie, ¿no? Pero cuando fue jugar Defensores de Cambaceres, que le tocó jugar de noche, la verdad que era bastante, muy, muy, muy poca la iluminación que tiene el estadio de Mercedes. Y mañana se cierra la jornada de la fecha 11, perdón, no 12. Estamos en la fecha 11, no 12. Mañana en General Rodríguez, Leandro Alén recibe la visita de Argentino de Rosario. Próximo rival Defensores de Cambaceres, Centro Español, que le viene de ganar 4-2 a Atlas. Viene repuntando el equipo de Centro Español. Y después, el próximo domingo, contra Deportivo Español, son las 2 fechas que va a tener Defensores de Cambaceres inmediatas después de este encuentro. Así es, titulábamos en Revista Tribuna Roja, contra Español y Español. Y es así porque el miércoles viene Centro a Ensenada y el domingo vamos al Bajo Flores. Ahí seguramente con mayor comodidad cabía en un estadio de primera división, ese que tiene el Deportivo Español y al que Defensores de Cambaceres volverá a jugar después de algunos años.
Todavía faltan algunos minutos para el comienzo del partido. Algunos mensajes más del gallego Eduardo Cerdeira. Buena transmisión, Gaby. Vamos que ganamos. Emanuel Espeche, vamos Camba, que esta tarde ganamos. Saludos desde Paraná, en Entre Ríos. Karina Mel le dice, dale, que si le ganamos estos intrusos, nos nombran intrusos. Bueno, Kevin Miranda, vamos rojo. Los mensajes y los jugadores de Camba que vienen a ocupar esta tribuna. Poniéndole un poco entonces el clima acá al estadio del conjunto de Victoriano Arenas. A ver, Dani, en la zona del campo de juego, ¿podemos confirmar ya la formación de Victoriano Arenas? Formación confirmada, eso quise decir, Gaby, sí, con el arquero va a estar el número uno García, abajo va a estar Villalba, Gómez, el jugador Calo, y también con el número dos Robles, en la mitad de la cancha, lo vamos a tener a Mamberti, a Duarte, con el número 10 a Chaparro, y arriba Zacarías, con la número 5 Monzón, y también el que me falta es el jugador, bueno, me falta uno, David, disculpa. Sí, sí, repasame con números, porque si no se nos va a hacer muy difícil chequear cada nombre de Victoriano. Zacarías, ¿qué número tiene, por ejemplo? Estamos con un problemita hoy. Sí, tenemos problemas con la formación de Arenas. Ahí no hay información de parte de... No. Zacarías con la 9, ¿no? Y Mamberti tendrá la 7, entonces. Bueno. Bueno, vamos a ver si podemos armar bien el 11 inicial de Victoriano Arenas. El 1 lo tenemos a García, 2 lo tenés a Dani, por casualidad. Está, bueno, lo vamos a ir armando todo. Sí, defensores Cambaceres confirmados, ya lo tenemos, los 11 que van a saltar al campo de juego. También tenemos banco de relevos, ¿eh? Bueno, repaso Arenas entonces, el arquero va a ser García, el 2 Robles, 3 Villalba, 4 Gómez, 5 Monzón, 6 Caló, 7 Mamberti, 8 Duarte, 9 Zacarías, 10 Chaparro y 11 Rodríguez. Y ahora voy con Dani para que me cuente el banco de suplente, Víctor Arenas. Con la número 12, Escudero. Con la número 13, Graieb. Después tenemos con la número 14, a Pérez. Con la número 15, a Gómez. Con la número 16, a Ortiz Martínez. Con la número 17, a Ventrisi. Mientras que la número 18 la va a llevar Córdoba Mena. Bueno, ahora sí, entonces, la formación del conjunto local de Victoriano Arenas, que está haciendo su entrada en calor dentro del campo de juego. Estamos cerquita del comienzo del encuentro aquí en Valentín Alsina. Son las 15:23 minutos. Soy Luque, dice Arias, mirar las inferiores. Diego Benítez, vamos Cambaceres, vamos los pibes del 5, siempre Camba. Oscar Alejandro Bravo, dale rojo a ganar. Miro León Pinto, vamos rojo a ganar. Distintos mensajes de la gente que se viene sumando y que va participando entonces de esta transmi aquí. Valentín Alsina para Victoriano Arenas y defensores de Cambaceres. Está terminando la entrada en calor el conjunto de Ensenada. En momento nada más saltará el campo de juego. ¿Quién dirige, Gaby, en la tarde de hoy? El árbitro del partido será Martín Despósito. Primer línea Carlos Otegui. Leandro Lidio es el segundo y David Cornejo será el cuarto árbitro. Para lo que será entonces la dirección arbitral de este compromiso, Oscar Morali es el entrenador que sale a la cancha con el conjunto de Victoriano Arenas. Paso otra vez por el campo de juego. Dani, finalizó la entrada en calor de Camba, que va rumbo a vestuarios. Gaby, Cambaceres ya está yendo a rumbo a los vestuarios, lo propio están haciendo los jugadores de Victoriano Arenas. Ya en 6 minutos aproximadamente arranca a rodar el fútbol aquí en una de las canchas más particulares del fútbol argentino. Lisandro Viche dice, mandale un saludo a mi viejo Pablo, si la mujer Villera lo dejó estar mirando la trami. Claro que sí, ahí debe estar Pablo mirando la transmisión de Victoriano Arenas y defensores de Cambaceres. Manuel Díaz, el arquero del rojo, Monti con el 2, Goicochea el 3, Ramiro Fernández el 4, Sanel el 5, Jerónimo Rodríguez el 6, Bravo el 7, Mechini el 8, Pascal el 9, Rodolfo Fernández el 10 y Olmedo el 11. Los titulares en defensores de Cambaceres,
arriba, rojo, siempre apoyando de casa por TV. Muy buenas las transmisiones. Familia Daponte presente, gracias por estar siempre del otro lado. Ahí nos cuenta Juanchi Guerra que el último partido entre Camba y Español era necesario, Juanchi, que me recuerdes que se jugó hace una década y que fueron las finales por el ascenso, era necesario. Sí, fue 1-0 en cancha Española y el 0-0 en Gimnasia, que terminó resultando el ascenso para el Deportivo Español. Ahí ya tampoco había nacido vos, claro, tenías 10 años, sí. Ya está confirmado entonces la formación del conjunto de Victoriano Arenas, de defensores de Cambaceres. Solamente resta el ingreso de los equipos al campo de juego en esta tarde gris en Valentín Alsina. Estaba mirando el último resultado de Victoriano Arenas, también viene de igualar 1-1 frente a Atlas, defensores de Cambaceres de empatar frente a Alén 0-0. Va a ser un partido, creo que trabado en la zona media, un partido parejo. Es un partido, me da la sensación que lo vamos a ir viendo, ¿no? En el transcurso de lo que empieza, cuando empieza a rodar la pelota, que hoy que convierte puede ser que se lleve algo importante, porque va a ser para mí un partido muy, pero muy disputado en la zona media. Esperemos que este defensor de Cambaceres, que está con la variante de que no juega Galvani por expulsión, yo digo, una vez que defensores de Cambaceres había conseguido no una regularidad en la última línea, porque viene de tres encuentros que sin él convirtieran un gol, la última línea venía haciendo trabajos importantes, hoy tiene que modificarse por este tema de la expulsión, pero están todos preparados como para poder disputar este partido, y se escucha el silbato del árbitro llamando a los jugadores a saltar al campo de juego, porque ya en minutos, con el relato de Gabriel de Charras, te va a llevar a vos lo que va a ser 90 minutos de fútbol entre Victoriano Arenas y defensores de Cambaceres. ¿Dónde estamos? Acá, en Valentín Alsina, pegadito a Lanús, pegadito a Avellaneda, pegaditos a la Capital Federal, muy cerquita de Ensenada, porque llegás muy, muy rápido, en definitiva, para este lado. Tardamos, creo que una hora entre la vueltita que uno da de que sale la autopista e ingresa para este lado. Un viaje muy, muy, muy rápido tuvimos, y está todo preparado, está todo listo, la cámara ya apuntando para la zona donde están los árbitros, esperando que los equipos salgan de vestuario también para saltar al campo de juego. La cámara que maneja el señor Fabricio Miranda. Estamos todos aquí en Victoriano Arenas para llevarte la mejor cobertura entre el local y defensores de Cambaceres. Van a venirse los equipos al campo de juego. Van a hacer sus ingresos los encargados de estar dirigiendo este partido, la terna arbitral, y también tanto Arenas como Camba, en minutos nada más, estarán para jugar este partido aquí en Valentín Alsina. Ahí está haciendo su entrada la terna arbitral. Una remera de color amarilla para el árbitro, para Martín Despósito. Lo va a estar acompañando como primer asistente Carlos Otegui. El número 2, Leandro Idio. El cuarto árbitro es David Cornejo. Ya están los jueces en la mitad de la cancha y ahora sí, últimas arengas, se escuchan gritos desde la zona del vestuario. Va a aparecer Arenas, también defensores de Cambaceres. Me parece va a ser el local el primero que ingrese, es el que está más cerca de la boca de acceso al campo de juego para vivir esta fecha 12 del campeonato apertura de la primera edición C por Revista Tribuna Roja, por el canal de YouTube, por la 105.1 Radio Sur. En cada cancha donde está defensores de Cambaceres, aquí estamos nosotros para llevarte lo mejor en cuanto a transmisión y calidad. Aparece Victoriano Arenas, ahí está el local en la cancha con el número 1, Julián García, el 2, Robles, 3 para Héctor Villalba, el 4, Matías Gómez, 5, Monzón, 6, Caló, 7, Manberti, 8, Duarte, 9, Zacarías, 10, Chaparro, el número 11 es Matías Rodríguez. Saluda Victoriano Arenas, que tiene Escudero, Graie, Pérez, Gómez, Ortiz Martínez, Ventrasi y Córdoba Mena en el banco de suplentes del 12 al 18. Oscar Moralí es el entrenador. Luis Ventura es una especie de director general de esta institución. Ahí está la fotografía de Victoriano Arenas en la mitad de la cancha. Se vienen los suplentes, se vienen defensores de Cambaceres de un momento a otro. Se viene el fútbol por la pantalla de Revista Tribuna Roja.
repasamos algunos mensajes más. Mauro, vamos Camba, como siempre, haciendo el aguante de Villa Tranquila. Lisandro Vilche, vamos Camba, esos chupines son de la suerte, le dice a Juan. Y se viene Camba, señores. Lucía Pina, dale Camba. Renzo Sonés, vamos Rojo. Hoy se gana, ahí está Defensores de Cambaceres. Está Camba en la cancha, señoras y señores. Aparece el conjunto de Ensenada, brazos en alto, aquí en la cancha de Arenas. Saludos a Defensores de Cambaceres, que tendrá el número 1 Manuel Díaz, el 2 Monti, el 3 Goicochea, 4 para Ramiro Fernández, 5 Sané, 6 Jerónimo Rodríguez, 7 para Bravo, 8 Mechini, 9 Pascuale, el 10 Rodolfo Fernández y el 11 para Olmedo. Al banco van Borzone con el 12, 13 Villar, 14 Sosa, 15 Galeano, 16 Badel, 17 Cosentino, 18 para Coleto. Está Defensores de Cambaceres en la cancha, está Arenas. Se viene el partido, Oscar. Sí, Gabriel, no estamos a nada, a nada. Saludo inicial. Ya se están presentando ambos equipos para comenzar el encuentro. Se viene el sorteo también entre los capitanes. Capitán de Defensores de Cambaceres, Rodo Fernández. La foto también de los cuatro árbitros y los dos jugadores. Defensores de Cambaceres, que tiene variantes en la última línea y después que mantendrá una constancia, ¿no? De tener peso en la zona media, que lo viene consiguiendo con el buen trabajo que viene haciendo Sané como número 5. Y apostando a la velocidad de Mechini por el sector derecho del ataque de Defensores de Cambaceres. Ese que nosotros habíamos marcado y lo remarcamos en las últimas presentaciones, donde su velocidad había encontrado en los segundos tiempos cuando ingresó buen movimiento para el ataque de Defensores de Cambaceres. Hoy saltó al campo de juego como titular. Ya está prácticamente todo listo. Ambos arqueros, porque hubo movimientos, están alistando para comenzar el encuentro. Se están revisando las redes todavía, que esté todo en orden. Y la trompetita que va a estar sonando toda la tarde, Gabriel, que a vos te gusta tanto este ruido de trompetas. Sí, le pone color, le pone clima al partido, al fútbol del ascenso. Juegan Victoriano Arenas y Defensores de Cambaceres por el campeonato de la primera edición. Se va a mover Arenas, ahí desde la mitad de la cancha, con la posición de el jugador Zacarías. Ya va a venir el silbato del señor Martín Despósitos, el mismo árbitro que la victoria de Camba en el debut de Arias Navarro en cancha de Juventud Unida. Señoras y señores, está en marcha el partido aquí en Valentín Alsina. Juegan Defensores de Cambaceres y Victoriano Arenas. La pelota que sale por el costado derecho, el pase hacia atrás es de Villalba. Villalba que viene dejando para la posición de Robles. Viene avanzando ahora el conjunto de Arenas. La domina Gómez. Gómez que toca hacia atrás con la pelota. Es jugada por la derecha, cerca Goicochea. Goicochea no jugaba como titular en Defensores de Cambaceres de aquella final con el argentino Marlo en la cancha de Morón, el día que Camba evitó el descenso, que lamentablemente después se produjo un año después. Va a salir jugando del fondo el arquero Manuel Díaz. Apertura por derecha con Patricio Monti. Monti, la pelota sale a Defensores de Cambaceres. Ahí la lleva el número 2. El toque por izquierda para Jerónimo Rodríguez. Jerónimo Rodríguez y la pelota hacia atrás con Díaz. Díaz que tira ahora por la mitad de la cancha. Viene buscando el jugador Pascuales. Pelea por esa pelota Defensores de Cambaceres. Ahí va presionando Pascuales. Pascuales que la viene dejando para Bravo. Bravo para Pascuales. Pascuales que la mete para Olmedo. Surge el defensor. El toque hacia atrás de Héctor Villalba. Y la salida ahora del conjunto de Arenas. A marcar Ramiro Fernández. Se la toma el número 4. Ramiro Fernández, el balón. Juega para Sané. Isa Sané y la pelota. El envío largo hacia arriba. Salta, golpe de cabeza hacia atrás de Villalba. El balón que está en poder del arquero Julián García. Camba vino a jugar aquí el año pasado un amistoso en la era de Palito Pereira. Un día de semana por la mañana. Aquí terminó ganando Arenas 2-1. En lo que fue una especie de reencuentro con este estadio que ahora se hace de manera oficial. La pelota que juega por la mitad de la cancha, saca de cabeza a Jerónimo Rodríguez, la baja Olmedo. Olmedo que la tiene, la lucha entre dos, marca el conjunto local, la salida ahora por el costado derecho a través de su número 7 de Mamberti. Mamberti que la juega hacia atrás, mete para Duarte, y Duarte que la juega ahora por la zona central, marca, recupera para Defensores de Cambaceres, deriva esa pelota por el costado derecho, la juega a Matías Gómez, levanta la cabeza, mete el centro hacia el área, rechaza ese balón Jerónimo Rodríguez, la juega ahora Monzón, Monzón que tira hacia adelante,
Marca ahora para Defensores que va a ser Rodo Fernández. Saca de ahí. La tiró por la mitad de la cancha. Viene a buscar ahora para Defensores que va a ser Alan Mechiri, que no puede. La salida de Matías Rodríguez para el conjunto de Victoriano Arenas. Se viene peleando por ese balón. Cae el piso. Toma. Otra vez el conjunto local. Ahí va avanzando con esa pelota. Vienen jugando hacia atrás para Héctor Villalba. Y este con el arquero, con Julián García. García con la pelota. Ahí la va jugando más atrás. En zona defensiva para el conjunto Victoriano Arenas. Pelotazo largo y hacia adelante. Arriba, contra área. De Defensores de Cambaceres. La marca es del jugador Monti. Viene el pase por la mitad de la cancha. Viene a marcar Sané. La dejaron para Duarte. Se viene Arenas que le puede pegar. Viene la marca ahora Rodolfo Fernández, que es el capitán de Defensores de Cambaceres en la tarde de hoy. La salida de Arenas con su número 3. Ahí va jugando ese balón Héctor Villalba. Villalba para Robles. Y Robles que la juega ahora por el costado izquierdo. Busca la posición de Alan Caló. Caló que la tira por la mitad de la cancha. Jugaron para Chaparro. Chaparro que se viene. Mete el pase en profundidad. A las espaldas de Ramiro Fernández, el centro. Hay un rechazo defensivo ahora de la gente de Camba. Pelota hacia afuera. Lateral para Arenas. Ya jugaron hacia la izquierda. Viene para Rodríguez. Y los hinchas de Arenas que le ponen ritmo con su trompeta y su griterío. Mira Arenas con el remate. Rebote. La toma Rodo Fernández. Y va Camba ahora con Olmedo. La salida de Joel Olmedo y el balón. Se viene el número 11, Defensor de Cambaceres. Olmedo con la pelota. Levanta la cabeza. Enganchó, se la juega Olmedo. Toca hacia atrás. No puede Rodo Fernández. Sale Arenas ahora con ese balón. Atrás de Chaparro. Recupera Rodolfo Fernández. Ahí va el número 10. Insiste Rodo Fernández. Falta. Sí, señor. Cobra el árbitro. Es tiro libre para Defensores de Cambaceres. A rescatar en estos primeros 3 minutos de juego es el buen traslado de pelota que tiene el conjunto local. Ese que va de pelota de derecha a izquierda, lo viene intentando, tiene movimientos muy rápidos en la zona media, que ahí es donde tiene que estar atento Defensores de Cambaceres, porque es lo que estamos notando, el movimiento permanente de su número 7, Manberti, Duarte, que son los que manejan los hilos en Victoriano Arenas. Tiro libre para Camba. Rodo Fernández, sector izquierdo. Ahí va Gaby, todo tuyo. Ya viene el centro de Rodo Fernández hacia el área. ¡Es del arquero! Atrapa esa pelota. El número 1, Julián García. Paso por el campo de juego. Contame, Dani, cómo se vive. Indicaciones del DT de Cambaceres. Le pide a Bravo que colabore en la mitad de la cancha. Bien, ahí estaban entonces las primeras indicaciones de Elia Navarro. Bien Arena, pase en profundidad. Y el balón que ya está en poder. El arquero defensor de Cambaceres, Manuel Díaz. Se para Elia Navarro, remera blanca, pantalón, crema. Cerquita de la línea para dar indicaciones. Ahí va defensor de Cambaceres con el arquero Díaz. Díaz que busca para Olmedo, la baja de cabeza, no puede. Recupera la pelota el equipo local. Las corren por la derecha. Ahí va avanzando con el jugador Duarte. Duarte que combina ahora con Chaparro. Chaparro más atrás con el número 3, con Héctor Villalba. Villalba que abre ahora con Monzón. Se viene Victoriano Arenas, sin la pelota. Pasa en profundidad. Marca de Monti. Sale defensor de Cambaceres con Alan Mechiri. Mechiri que la jugó para la presencia de Bravo. El Toto Bravo que se frena en la mitad de la cancha. La domina, intenta salir Bravo. Hubo falta. Sí, señor. Cobró Martín Despósitos para el tiro libre que corresponde a Defensores de Cambaceres. Escucha, mirá. Iban los bombos, iban los redoblantes, iban las trompetas. Parecen una multitud, pero es el grupito de hincha de Arenas que le pone grito y color a la tarde. Y música, por supuesto. Ahí va Jerónimo Rodríguez, la música que entra por los oídos del fútbol del ascenso. Aquí, en el meandro de Brian, así se llama esta península, rodeadas por el río Matanza y Riachuelo. En esta especie de lugar inhóspito entre la capital y Avellaneda. Aquí está jugando Defensores de Cambaceres después de 4 décadas. Aquí estamos por Revista Tribuna Roja. Ahí pelotazo hacia adelante. El balón que llega a poder del arquero de Manuel Díaz. La toma el guardavallas. Va a sacar el arquero de Camba. Va tocando para Monti. Monti que mete un pelotazo largo hacia adelante. Viene corriendo por aquel lado. El número 8 Mechini. La cancha es angostita en cuanto al largo. Sale jugando Arenas con el balón. La domina ahora Villalba. Presiona Camba con Rodolfo Fernández. Le quedó para Pascual y no pudo Bravo. Despeja la defensa local. La presión de Goico. Lucha por esa pelota Rodolfo Fernández. Y ahí va Goico. Y despeja la gente Arenas. Pica la pelota. Llegará a poder del arquero Manuel Díaz.
Manu Díaz que deja para Jerónimo Rodríguez y este con Patricio Monti. Pato y la pelota del fondo. La lleva el número 2. Ahí va el central de Camba jugando con la posición del Toto Bravo. Pierde ahora con Monzón. Monzón recupera ese balón. La juega por el costado izquierdo. Mueve la pelota Victoriano Arenas. El pase para Duarte. Y Duarte que toca hacia atrás ahora para la posición de jugador Matías Gómez. Con 3 en el fondo está Arenas. 3-5-2, 3-4-3 tal vez, según los movimientos que haga el equipo. La llega Monzón. Monzón que abre hacia la izquierda. Viene avanzando Victoriano Arenas para meter el centro. Marca ahora Mechini. Arenas y la pelota la juegan hacia atrás. Viene avanzando por el costado izquierdo. Va a marcar ahora para defensores de Cabaceres Ramiro Fernández. Pone el piecito, el 4. Manda la pelota al córner. Tiro de esquina que lleva este número para Arenas. Primer tiro de esquina a favor del local, sector izquierdo del ataque. Mamberti, su número 7 para ejecutarlo. Ya le va a pegar ese balón. Mamberti toma carrera. Va a caer la pelota sobre el área defensora de Cambaceres. Atento Rojo en la marca. Se mueven varias camisetas azules y ya viene el centro. Hay un rechazo a medias de parte del jugador Rodolfo Fernández. Despejaba Jerónimo Rodríguez. La aguanta ahí defensor de Cabaceres con Bravo. Bravo para Olmedo. Se viene Yael. Yael mete un pelotazo. Aparece Mechiri por otro lado. Sale el arquero atento y seguro. Julián García para quedarse con la pelota. En 8 minutos y medio el partido aquí en Valentín Alsina. Está 0-0. El miércoles Camba Centro Español y el domingo vamos al Bajo Flores contra Deportivo Español. La semana gallega de Camba vamos a tener. Va llevando ahora Ramiro Fernández. Mete el pelotazo. Pica la pelota. Se va a perder por línea de fondo. Va a salir jugando el arquero de Victoriano Arenas. Paso con vos, Dani. Los primeros enojos del DT de Camba por algunos pases con poco criterio, según su entendimiento. También hubo aplausos para Olmedo recién por ese cambio de frente cuando se proyectó por el costado izquierdo. La salida ahora del Victoriano Arenas por la mitad de la cancha, la jugaron para el número 7, domina Mamberti. Mamberti el balón, la juega por el costado izquierdo, viene recibiendo Rodríguez y este toca más atrás con la posición de Robles. Ahí va, Brian Robles jugando esa pelota. Viene con mira con Mamberti que baja algunos metros en el campo de juego. La salida, el equipo local. Viene otra vez el pase para Robles. Domina Robles, juega ese balón ahora por el costado derecho. Se viene Arenas con la pelota a través de Villalba. Villalba el balón, domina Héctor Villalba, mete el balón por la mitad de la cancha, avanza el número 5, la domina Monzón, ahí se la lleva Monzón, Monzón que le puede pegar, abrió por el costado izquierdo, se mira Arenas, el centro contra el área, va el remate, gol de Arenas. Gol de Victoriano Arenas, el centro pasado contra el área, llegó el remate cruzado a los 10 minutos de este primer tiempo, el número 7, Mamberti de cara a Manuel Díaz, remató cruzado al poste derecho, inaugura el marcador, Arenas le gana 1-0 a defensor de Cabaceres en la primera llegada. Primera llegada clara, en definitiva. Lo que iba a marcar antes de que llegue esta jugada era que la espalda de Sané estaba muy descubierta, muy libre, y eso fue lo que pasó. Apareció libre de marca Monzón, que hacia el sector izquierdo, centro, y apareció muy libre de marca Mamberti, que lo único que tuvo que hacer es rematar fuerte y dejar sin chances a Díaz para decretar la apertura del marcador acá en Valentín Alsina. Gana bien Victoriano Arenas, gana porque llegó, hizo el gol, porque defensores de Cambaceres tuvo un error en la zona media. Los dos jugadores centrales, tanto Rodolfo Fernández como Sané, paraditos en línea, y lo dejaron muy libre a Monzón, el número 5, para que distribuya hacia el sector izquierdo y para que Mamberti decretara con un remate fuerte dentro, prácticamente pisando el área chica, la apertura del marcador. Victoriano Arenas 1, defensores de Cambaceres 0. Pasamos la imagen del gol que le está dando la victoria parcial a Victoriano Arenas sobre defensores de Cambaceres por un tanto contra 0. Un gol inoportuno en un partido parejo, sin situaciones de peligro frente a los arcos. Ahí vemos cómo se mete entre los centrales y dejó sin chances la valla defendida por Manuel Díaz para darle esta victoria parcial al conjunto local sobre defensores de Cambaceres. Repaso algunos mensajes
Estela Macedo, vamos, Victoria Nera, dice Adrián Rivero, vamos, Mechini de Berizo, todo el aguante de la familia Bamont. Marcos Clás, saludos de la isla más bella del mundo, Puerto Rico, arriba Victoriano. Agustín Barreiro, de local visitante, siempre presente, vamos Camba. Estela Macedo, que grita el gol de Victoriano Arenas, que le gana a Defensores de Cambaceres por un tanto contra cero. Dani, ¿cómo fue este golpe de baldazo de agua fría en el banco del rojo? Varios segundos de mucho silencio, no lo podían creer. Después, animando todo el cuerpo técnico a sus jugadores, decían que todavía falta mucho y ya entienden que están mejor organizados en la mitad de la cancha para lo que resta de este primer tiempo. Sí, un tanto que dejó a Defensores de Cambaceres desnudando errores defensivos, una defensa muy abierta para que Mamberti sometiera al indefenso Manuel Díaz y le dé esta victoria parcial. Sale Camba ahora con Goicochea, la lleva el número 3, encara Goicochea ese balón, mete el centro, arriba viene peleando por esa pelota Mechini, la va a buscar Sané, Sané que abre ahora por el costado derecho, se proyecta en ataque Ramiro Fernández, a ver qué llega, ahí va contra la raya, la pelea Ramiro Fernández, pone cuerpo, deriva ahora para Mechini, Mechini que la juega para Sané, va a girar entre dos, buena acción de Sané, se manda Sané, puede ser esta, ahí va Sané al área, sigue Sané para el centro, enganchó, mete el centro, dale, no pudo, lo marcaron justito y va a sacar esa pelota Matías Rodríguez, hay un rebote, pelota hacia afuera, hay saque desde el arco que favorece a Victoriano que gana 1-0. Primera aproximación, ¿no? Adentro del área, con la pelota quieta que tenía Sané. Defensor de Cambaceres tiene que mantener la calma, no desesperarse, ajustar un poquitito tal vez esos movimientos que hace Victoriano Arenas en la zona media para que no queden jugadores libres, especialmente en el caso de Duarte, que es el número 8, que se mueve por toda esa zona complicando a Defensores de Cambaceres y buscando, ¿por qué no?, hacerse la pelota, cosa que hasta ahora no lo ha conseguido. Ahí va avanzando ahora el conjunto Victoriano, la jugaron por la mitad de la cancha, viene a marcar Pascuales, apura, bravo, la salida por el costado izquierdo, viene llevando el número 6, domina ese balón, caló que la juega por el círculo central, ahí presiona Defensores de Cambaceres con Rodolfo Fernández, mueve la pelota local con Héctor Villalba, Villalba que la juega por la derecha, la tocaron para Matías Gómez, Gómez que abre jugando ahí, ese balón engancha otra vez, se viene Arenas con la pelota, a través de Dila Monzón para meter el centro, recupera Sané, pelea por el balón, le queda el número 4, Matías Gómez, centro pasado por izquierda, aparece por ese balón otra vez Arena en función ofensiva, para el remate y la pelota pega en el travesaño, ¿no?, y se eleva, se ha salvado Defensores de Cambaceres en esta acción. Sí, una más para el local, muy libre el número 11, remate fuerte, rozó un jugador Defensores de Cambaceres por este. Por eso ahora Victoriano Arenas tiene este segundo tiro de esquina a favor, ahora del sector derecho, el autor del gol, su número 7, Mamberti, para ejecutarlo. Está perdido Defensores de Cambaceres en estos pasajes del partido acá en la cancha de Victoriano Arenas, mejor el local. Había tocado esa pelota el arquero Manuel Díaz y se ha salvado Defensores de Cambaceres, una situación clara para el conjunto de Arenas, sale una falta. Estilo libre que corresponde a Camba. El partido lo pierde 1-0 Defensores de Cambaceres aquí en Valentín Alsina. Ya está sancionando Martín Despósitos. Viene a buscar ese balón ahora el jugador Monti. Acomoda Monti. Le va a pegar esa pelota. Viene el centro pasado, arriba, no pudo conectar. El jugador Olmedo, la pelota en la mitad de la cancha. Le rebota ese balón ahora al central, a Monti. Viene jugando Ramiro Fernández. Y ahora bravo, pelotazo largo. Cierre defensivo, apurada, pero con falta. Goicochea. Bienvenido Goicochea a la titularidad. Tarjeta amarilla para Goicochea en Defensores de Cambaceres. Ahí está el primer amonestado que tiene este partido. Es Goicochea, el número 3 del rojo, por esta fuerte falta. Cuando ya tenemos 16 minutos de este primer capítulo y Defensores de Cambaceres está perdiendo 1-0. Dale una fuerte falta a la de Goicochea que le valió la amarilla. No fue tan fuerte desde acá, no se vio tan fuerte, pero sí llegó tarde. El 3 de Camba es el primer amonestado del partido y del conjunto visitante. Bien,
sale jugando Victoriano Arenas por el sector izquierdo, manejando esa pelota por la zona de la mitad de la cancha. Viene con ese balón, abrieron por el costado derecho, avanza el número 4, Matías Gómez mete el pase en profundidad, la marca de Jerónimo Rodríguez, viene cubriendo ahí para defensores de Camaceres el número 10, Rodolfo Fernández. Arenas con la pelota, abrieron ahora por la derecha para Duarte, Duarte que se viene en función ofensiva, el pase hacia atrás, jugaron para Chaparro, Chaparro para Matías Gómez, viene Arenas otra vez con la posición de la pelota, jugaron para el número 7, para Mamberti, Mamberti que deja para Monzón, la pelota que deriva para Matías Gómez, Gómez que se la juega tocando ahora para Mamberti, Mamberti mete el centro hacia el área arriba, la peinaron de cabeza, sale el arquero Manuel Díaz, se queda con el balón, el número 1 de defensores de Cambaceres, le está costando el partido el rojo. Sí, mucho, le falta uno más en marca en la zona media, donde es superado, por eso el manejo que tiene Victoriano Arenas, que juega con un 3 en el fondo, cuando ataca defensores Cambaceres defiende con 5, muy buen movimiento, es el que vemos dentro del campo de juego del conjunto local. Avanzando defensores de Camaceres con esa pelota, la lleva el número 2, Patricio Monte, y va Monte y mete el pase en profundidad, ahí va corriendo Ramiro Fernández, trabó el hombre de Arenas, sale el equipo local ahora por mitad de cancha con Duarte, y Duarte que la deja para el autor de gol, para Mamberti, Mamberti que toca por el costado izquierdo, se viene Victoriano, el pase en profundidad, la corrida de Rodríguez, marca ahora Jerónimo Rodríguez a Matías Rodríguez. Va a venir el centro contra el área, es de Manuel Díaz, se queda con la pelota el arquero de defensores de Cambaceres. Va a salir jugando Manuel Díaz. Ahí está Díaz con el balón, saca el arquero de Camba. Ya la juega ahora por el costado derecho para Isa Sané. Sané que va dejando la pelota para Ramiro Fernández. Ramiro Fernández para la posición de Monti. Patricio Monti el balón. Y ahí se viene defensor de Cambaceres. A través de Jerónimo Rodríguez. Deja para la posición de Goicochea. Goicochea el pelotazo largo. No va a llegar Pascual. Le pica el balón. Está con esa pelota ahora Julián García. El arquero de Victoria Arena. Jugaron por el costado izquierdo. Viene para Héctor Villalba. Villalba y la pelota. Viene a marcar Sané. El pase hacia atrás. Viene dominando ese balón el conjunto de Victoria Arenas. El pase ahora es en la mitad de la cancha con el número 5, con Matías Gómez. Era Duarte. Sale Victoriano otra vez con la pelota. Avanzando hacia campo defensores de Camaceres a las espaldas de Ramiro Fernández. Viene corriendo Matías Rodríguez. Gira Matías Rodríguez. Mete el pase en profundidad hacia el área. Bien marcando Jerónimo Rodríguez. Saca Ramiro Fernández. Buscaron a Mechini. Baja Bravo. Recupera la pelota el Toto Bravo. Tiene que hacerse amigo del balón Camba. Y ahí va Bravo. Le pica Olmedo. Buen pase para el número 11. Se viene defensores de Camaceres. Mete el centro. Ahí va Olmedo. Centro hacia el área. Va llegando Bravo por detrás. No pudo conectar. Cae a Mechini en el área y sale Arenas por izquierda a través de Matías Rodríguez. Matías Rodríguez y la pelota, la juega más atrás con la posición de Robles. Viene a presionar Pascuales que recupera la pelota y ahí se viene defensor de Cambaceres. Jugaron para Rodolfo Fernández, Valdíez al ataque. Ahí va Rodo Fernández, pasa en profundidad, saca Robles. Está faltando mayor precisión en Camba. Ahí viene Arenas con la pelota. Va a marcar Olmedo. El pase para el número 4, para Matías Gómez. Y Gómez que la deja ahora con la posición de Mamberti. Hay posición adelantada. Estiro libre que favorece a Victoriano Arenas. A ver, Gustavo Formigo. Vamos, Camba querido, el Bocha. Buenas tardes, muy buena trámite. Como siempre, ya tenemos técnico. Ahora necesitamos un 9 que haga goles. Joana Domínguez, pongan a Galván de 9 que la está rompiendo en los amistosos. Marcos Clas. Hasta ahora Victoriano luce superior que Cambaceres. Joana Domínguez está metiendo goles y asistencias, dice. Estela Busorelli, fuerza chicos. Isabela Galván la está rompiendo los amistosos de 9, metiendo goles y asistencia. El Bocha, ¿para qué está Rodo Fernández y Goicochea tira pelotazos? Bueno, distintos conceptos de los hinchas que están siguiendo hasta atrás. Mira aquí en Valentín Alsina, por Revista Tribuna Roja, como siempre, en cada cancha donde juega defensor de Cambaceres. Hoy con el capítulo 11 de la Primera C. Viene el centro contra el área. La pelea Pascual, gira Pascual, un rebote. Ay, parecía córner, pero dice que no el árbitro. Con este árbitro, Camba arrancó perdiendo con Juventud y después ganó 2-1. Ojalá se repita hoy. Bueno, tal vez pueda repetirse la acción. Defensor de Cambaceres tiene que calmarse un poquitito. Cuando consigue la pelota, retrocede todo Victoriano Arenas. Por eso le cuesta mucho llegar con peligro frente a Díaz. Sale jugando Victoriano con el balón a través de Robles.
Robles que la juega por la derecha. Ahí viene con Villalba. Villalba que la va a jugar por la mitad de la cancha. Arriba de cabeza. Viene intentando defensores de Cambaceres. Ahí va dominando el número 4. Ataca Matías Gómez. Arenas y la pelota y sale Camba con Zané. Zané y el balón. Ahí va Camba. Zané y la pelota. Se la jugó para Ramiro Fernández. Entre dos. Va Ramiro Fernández. Hasta ahí llegó. No pudo pasar. Responde el número 11, Matías Rodríguez. El pase hacia atrás. Dejaron para Héctor Villalba. Villalba y la pelota. Ahí va jugando el capitán. No. La juega hacia atrás. Viene presionando Rodolfo Fernández. La salida del número 7 de Victoriano Mamberti, el autor del gol. La jugaron ahora para Matías Gómez. Gómez que la pisa, la frena. 22 minutos del primer tiempo. 1-0 gana Victoriano. Por el gol de Mamberti a los 10. Hay un rebote en Rodolfo Fernández. Toca Olmedo hacia atrás. Saca Goicochea. Recupera Bravo. Viene picando Vecchini. Es malo el pase de Bravo. Intenta el número 7 otra vez. Ya la juega para Pascuales. Gira, pone el cuerpo. Se hace de la pelota. Asiste a Goicochea. Va Goicochea. Levanta la cabeza. Toca hacia atrás. Deja ese balón para Jerónimo Rodríguez. Y ahora para Patricio Monti. La salida para defensores de Cambaceres. Sale el sol aquí en Valentina. Sin hora que lo tenemos a nuestra derecha. El balón pasa por los pies de Monti. Monti el balón, la juega para Sané. Sané para Monti. Hay un rebote y responde Victoriano. A ver en la marca, en el retroceso. Como marca Camba, pasa en profundidad para el 9, para Zacarías, abajo y atento. Manu Díaz. Se quedó con la pelota el número 1 de defensores de Cambaceres. Defensores de Cambaceres que recién perdió una pelota en tres cuartos de campo de juego. Creó peligro y un poco de desatención en defensores de Cambaceres que no encuentra por el momento hacer buen pie acá en la cancha de Victoriano Arenas. No encuentra la pelota, le cuesta mucho crear situaciones de riesgo. Se viene Camba, señores, con Olmedo y este para Goicochea. Atrás dejó para Jerónimo Rodríguez. Ahí va Jerónimo, metió el pelotazo hacia la derecha. Viene buscando ese balón ahora. No va a llegar Vecchini. La pelota hacia afuera. Es salida de manos que favorece al conjunto de Victoriano Arenas. Se va a hacer a través de Ecuador. Villalba, ya la juega, metieron para Monzón, Badila Monzón, encara por ese balón, la jugó en la mitad de la cancha, pica la pelota, está en poder de Manuel Díaz. Manuel Díaz, el balón, la salida del fondo, dejaron esa pelota para Goicochea. Goicochea que domina, abre ahora con la presencia de Patricio Monti, cambia de frente, lo buscó a Olmedo. Hay un golpe de cabeza hacia atrás. Va a salir jugando Victoriano Arenas. La presión era de Pascuales. Goicochea que no va a llegar. Va a sacar Jerónimo Rodríguez ante la marca de Zacarías. En la mitad de la cancha con Rodolfo Fernández. Gira el número 10. Levanta la cabeza, hace un rodeo. Se la jugó para Bravo. El Toto Bravo toca para Goico. Goicochea el balón, pase para Pascuales. Y este que la dejó para Rodolfo Fernández. Gira, atención. Se viene el capitán, hay un rebote, no pudo pasar. Insiste Rodolfo Fernández. La salida de Villalba. En la mitad de la cancha Jerónimo Rodríguez mete el centro, otro despeje más de cabeza. La va a buscar Sané para defensores de Cambaceres que se adelanta en el terreno de juego y controla la posición de la pelota. Le falta profundidad. Ahí va llevando el número 4 Ramiro Fernández para Vecchini. Alan Vecchini viene girando por la derecha. Buena acción. Mete el centro, la buscó para Pascuales. Gira y le pega, a ver si le puede pegar. Va Pascuales. Pivotea por ese balón. La metió para Ramiro Fernández. Va hacia el área. El 4, el córner. Tiro de esquina para defensores de Cambaceres que va ahora sobre el marco. Defendido por Julián García. Ahí va a buscar esa pelota el conjunto de Ensenada. Va a venir el centro hacia el área. Ahí va dominando esa pelota Bravo. Bravo y el centro pasado arriba. Hay un despeje de cabeza. Le va a buscar Rodolfo Fernández. Otro rechazo más. Hasta la mitad de la cancha. Va avanzando ahora defensores de Cambaceres que tendrá un lateral en defensa. A través de Ramiro Fernández que juega con el arquero con Manuel Díaz. 26 minutos. Sigue ganando Arenas por un tanto contra cero. La pelota que pasa por los pies de Monti. Y Monti que se la deja para Jerónimo Rodríguez. Ahí va Jerónimo Rodríguez jugando para Goicochea. Goicochea que gira, toca hacia atrás. Viene para Jerónimo Rodríguez. La pelota pasa para Bravo. Ahí va Bravo. El Toto Bravo. Toma Bravo en acción entre tres. Hay que tocarla y se le viene el balón hacia afuera. No está bien con la pelota Bravo. No. No es el día por ahora de Tomás Bravo. Ha tenido la pelota ahí, tendría que haber tocado y no provocar este lateral a favor de Victoriano Arenas cuando la pelota la tenía defensores
de Cambaceres. Partido complicado. Se le está tornando en estos primeros 26 minutos al rojo, que no consigue llegar peligro frente a Díaz. Va el remate del número 8, desviado. El envío final de Duarte, al menos fue otro intento precisamente de Victoriano Arenas. Esa pelota que termina siendo desviada por Duarte, pero termina siendo otro tiro al arco y otra situación que le genera riesgo a Defensores de Cambaceres. Sí, Gaby, sí, una más para Victoriano Arenas. No encuentra el rumbo, se nota la preocupación de Arias Navarro también, charlando con sus colaboradores de cómo resolver esta falta de juego que tiene su equipo, donde no consigue elaborar juego, donde le cuesta mucho quebrar a la zona media de Victoriano Arenas, que se ha hecho dueño prácticamente en casi estos primeros 17 minutos de juegos. Tuvo el gol Victoriano Arenas, tuvo chances también, tuvo posibilidades. El 1-0 por ahora es algo mentiroso por lo que estamos viendo. Y Defensores de Cambaceres que no puede generar juego. Va saliendo Defensores de Cambaceres del fondo, ahí va por la posición de esa pelota arriba, buscaron para Pascuale, responde Arenas con ese balón, la salida por la derecha, jugaron para Manberti, la pelota marca Jerónimo Rodríguez, la dejaron para Zacarías el balón, ahí se viene Victoriano, marca del fondo, la toma Monti que juega ahora con la posición de Zané para Manuel Díaz. Camba tenía un poco más la pelota en los últimos minutos, pero no genera situaciones de peligro frente al marco rival. Ahí va Monti, saliendo del fondo, Patricio Monti, más atrás con Manuel Díaz. Y Díaz que se la deja Jerónimo Rodríguez y este con el arquero, con Díaz. Levanta la cabeza Manu Díaz, mete el pase hacia adelante, buscó para Pascuale, la bajó de cabeza. Arriba también de cabeza Héctor Villalba, sale el arquero, detiene ese balón Julián García. Va a devolver el número uno de Victoria Lara cuando hay un hombre caído en el área grande. Por eso, para las acciones, el árbitro del partido. ¿Qué pasó? Dani, contame. Un supuesto choque del defensor local contra el Toto Bravo. Nada grave, ya se recupera el hombre Victoriano Arenas. A todo esto, ¿qué dice Juan Arias Navarro? Muchas indicaciones al Toto Bravo, muchas indicaciones a Goicochea, también pide que abran la cancha, que jueguen por afuera. Viene Defensor de Cambaceres, remata Sané de lejos, muy desviado, se va el remate de Sané y va a haber saque del arco para el conjunto Victoriano Arenas. Casi media hora de este primer tiempo lo pierde Defensores de Cambaceres con muy poquito. Arenas está ganando por la mínima diferencia. Tiene que crecer la labor de los volantes en el rojo para poder abastecer a los delanteros y empezar a llegar con situaciones de gol. Ahí pelotazo hacia arriba. Marca el hombre de Camba. Le hicieron falta a Monti. Tiro libre para Defensores de Cambaceres en zona defensiva. Viene a buscar esa pelota ahora el arquero Manuel Díaz. Ya se la dejan al guardavallas. Va a salir desde el área grande con ese balón Manuel Díaz. Y ya le va a pegar esa pelota. La tiró por la mitad de la cancha. Balón hacia arriba. Salta Pascuale. Viene corriendo Olmedo. Olmedo que la juega. Toca hacia atrás para Rodolfo Fernández. Rodolfo Fernández que juega para Bravo. Y sale jugando ahora Victoriano Arenas. El toque cortito. Viene el pase para Manberti. Manberti que deja para Matías Gómez. Se viene Matías Gómez y el balón. Va Matías Gómez. La marca de Olmedo. Matías Gómez y el pase en profundidad. Saca Jerónimo Rodríguez. Pone el cuerpo ahora Bravo. La marca de Goicochea que está molestado. No fue falta. Hay saque desde el arco para el conjunto de Victoriano. ¿Qué pasa con la fecha? Contame los marcadores abiertos, Oscar. Actualizamos marcadores abiertos en la primera división C. Claypool Deportivo Paraguayo igualan 1-1. JJ Urquiza le gana 2-1 Juventud Unida. Lugano Yupanqui. Muñiz al Porvenir empatan sin abrir el marcador. Muñiz al Porvenir comenzó hace tan solo 5 minutos ese encuentro. Tal Díaz sentido. El 1 de Victoriano Arenas. Bueno, tenemos mensaje de
Baby Sack, vamos Cambaceres, todo Flow Ensenada haciendo el aguante. Lisandro Vinches pregunta, ¿Galeano está en el banco? Sí señor, tiene la casaca número 15. FIG dice, vamos Camba, a no bajar los brazos. Gabriela Fernández, vamos Camba, vamos. Gracias Gaby. El Bocha, Cambaceres se complica solo, si no saben aguantar un fútbol y no tocan la pelota se va a ser difícil. Victoriana no mostró nada como para ir ganando, hay que apretar más arriba la salida de arenas, tiene razón el Bocha. Cristian Testori, vamos Cambaceres, el Patán y familia Testori alentando siempre desde Villa Lisa. Y el Bocha dice, todavía no entiendo la posición de Olmedo. Va a salir jugando la gente defensora de Cambaceres cuando ya pisamos el minuto 32. Estamos en el primer tiempo. Estamos en Valentín Alsina. Esto es Revista Tribuna Roja. La producción integral junto al rojo de la ciudad. Va a sacar el arquero Manuel Díaz. Hace algunas indicaciones con sus brazos. Va a tirar la pelota hacia adelante. Va Manuel Díaz. Hoy hay fútbol en La Plata, 19:15. Juan Estudiantes y Central Córdoba, Santiago del Estero. Mañana va el Lobo Tucumán para enfrentar a Atlético. Ya jugó Everton ayer. Juega Estrella de Berizo. También por el promocional amateur. Me parece que Camionero va a jugar con Camba el año que viene. Será el que se quede con la apertura. Ayer dio una muestra de contundencia ganándole 4-0 a Everton. Ganó todos los partidos menos la fecha inicial que empató en Berizo con Estrella. Va a salir jugando el arquero. Toma ese balón. El número uno, García. Nos sorprendíamos en la semana cuando todos los clubes enviaban una especie de agradecimiento y salutación al presidente de AFA, Claudio Chiquitapia. Nos enteramos que hay un incremento en el monto que reciben los clubes del ascenso de la primera C por la televisión. Creo que van a estar redondeando la suma de 3 millones y medio cuando estaban cobrando 2.700. Una cifra que ayuda, que es la obligación de AFA. No sé por qué tampoco saludarlo y agradecerlo y darle la mano y decirle cómo te va. Es una obligación que le corresponde a todos los clubes, del más grande hasta el más chiquito, obviamente con montos diferentes. Hay tiro libre que favorece a Defensores de Cambaceres. Se viene también desde el 16 de abril y después de 22 años la reserva para Defensores de Cambaceres, que la va a dirigir este cuerpo técnico. Lástima que no se juegue más como preliminar de primera. Se va a jugar martes, miércoles, jueves, en distintos horarios. Camba arranca con Juventud Unida de local. ¡Dale! Le va a pegar esa pelota Rodolfo Fernández. Va el capitán frente a ese balón. Se adelanta Rodo Fernández, metió el centro con Tolaria, cabezazo hacia atrás, la pelota que se viene por línea de fondo, estilo de esquina. Tiene este número para Defensores de Cambaceres. Segundo tiro de esquina a favor del rojo, sector derecho, Mechini. Ahí se viene Alan Mechini para el balón, para meter la pelota contra el área. El conjunto local, para el Cava. Va a venir el envío desde la derecha, le pega a Rodolfo Fernández. Mechini del centro, arriba, despeje de cabeza. La baja ahora Olmedo, Olmedo la pone contra el área, un despeje de cabeza. ¿Adelantado quién? ¿Pascuale? Bueno, es tiro libre para Arenas, explícamela entonces. O no interviene en la jugada Pascuale, levanta los brazos, se queda quieto, tal rechazo del jugador de Victoriano Arenas. No entiendo la posición adelantada que se cobra. Ahí va llevando ese balón la gente de Arena, la marca era de Bravo. Va a rechazar ahora Jerónimo Rodríguez, la pelota se le viene por el costado. Es saque de manos que favorece al conjunto de Victoriano Arena. Lo va a hacer el número 4, Matías Gómez. Gómez con el balón, la tira hacia arriba, la peinaron de cabeza, balón afuera. Es saque de manos que favorece a Defensores de Cambaceres. Lo tendrá que hacer efectivo el número 3, Juan Goicochea. Hasta Goicochea y la pelota para el saque de manos. Cerquita lo tiene Jerónimo Rodríguez. Juega para Olmedo. Olmedo entre dos. Va Olmedo, tira Goico, rebote y afuera. Lateral de Camba. Lateral que va a ser efectivo ahora. Goicochea. Ahí va Goicochea, juega esa pelota, la tira hacia arriba, la bajó Pascuales. Viene por Olmedo, Olmedo que se viene por izquierda, metió el centro hacia el área. Despeje de cabeza, arriba Olmedo que presiona. Lucha por la posición del balón, pero comete falta. Estiro libre para el conjunto de Victoriano Arenas. Hay buenas alternativas en el banco. Villar, Sosa, Galeano, Badel, Cosentino, Coleto. Salvo Villar, los demás todos tienen características ofensivas. Sí, completamente. Bueno, hay variantes como para poder buscar
desequilibrar a este Victoriano Arenas, que hasta ahora el resultado es justo. Sale jugando ahora Arenas con el balón, la tiran hacia arriba, hay un despeje, va peleando por esa pelota ahora el conjunto de Defensores de Cambaceres, pasa en profundidad, marca Jerónimo Rodríguez, surge del fondo ahora Patricio Monti para rechazar ese balón, la juega ahora por la mitad de la cancha, lo buscaron a Pascuale, la aguanta el 9, ahí la está peleando Pascuale otra vez, sigue Pascuale, levanta los brazos, pide falta, se la dan, cobra el juez. Tiro libre que corresponde a Defensores de Cambaceres, 37 minutos del primer tiempo. Y esto que sigue 1-0 para Arenas. Va a salir jugando Jerónimo Rodríguez. Y este que la toca para Bravo. Bravo para Goicochea. Goicochea que tocó hacia la izquierda. La jugaron para Bravo. Bravo y el sendo, un rebote al córner. Tiro de esquina para Defensores de Cambaceres, señores. Se viene Camba. Se viene Camba con la pelota parada. Le va a pegar Bravo. Bravo el balón contra el área de Victoriano Arenas. Ya va el centro hacia el área, un despeje de cabeza. Va a pegarle Rodolfo Fernández, enganche y pegale. Por sobre el travesaño. Le cuesta armar situaciones de riesgo al equipo de Juan Arias Navarro. Iba a sacar ahora el arquero de Victoriano Arenas, Julián García. Minuto 38 de la parte final. Luciano Lettieri dice, ¿a qué jugó Olmedo? No recupera, no genera, no hace nada. Dice, Estela Manis Nicosia, ¿cómo se lesionó el arquero si no pateamos ni una vez al arco? Pablo Fiusa, vamos rojo, mirándolo con mi hijo Pedrito. Dani Bucini, hola gente, vamos Camba, pregunta, ¿por qué no juega Galeano? Mucha suerte, está en el banco. Gabriel Fernández, Coleto, Galeano, Badel, que entre alguno de ellos, pide. Galeano y Cosentino para el segundo tiempo, dice Darío, vamos que viene el gol, dice Mati. Saludos para Mati, hoy viajó en el Roca con Pablito. Una misión difícil tuvo Mati. Ahí va avanzando por ese balón. Domina el número 10. Encara a Rodo Fernández. Pelea por esa pelota. Despeja ahora el conjunto de Arena. Va otra vez el Toto Bravo. Bravo que gira hacia el área. Hay un rebote. Apuraba Goicochea. Recibe ese balón Jerónimo Rodríguez. El pase hacia atrás. Envía Monti. La pelota que anda por el aire. Va a buscar Sané. Otro despeje más. Ahí va Camba con el balón otra vez con Ramiro Fernández. Tira ahí un rebote. Dirige esa pelota para Monti. Va Patricio Monti. Y los hinchas de Arena que siguen con el bombo, el redoblante y la trompeta. Despeja ahora en zona defensiva. Caló para Arenas. El balón que llega hasta la mitad de la cancha. Camba tiene por momentos un dominio improductivo de la pelota porque no sabe hacer con ella. No presiona en los últimos metros. No lastima. A ver ahora Bravo. Busca el espacio Defensores de Cambaceres. El toque para Goicochea. Hay un hombre en el piso y para las acciones con Goicochea con la pelota en su poder. En los últimos minutos Defensores de Cambaceres se ha adelantado en sus líneas, se ha hecho un poco dueño de la pelota, ya no ataca tanto Victoriano Arenas, creció un poco la labor de Rodo Fernández para el traslado de pelota, está mejor que en el comienzo Defensores de Cambaceres. Falta la puntada esa final, no crea peligro, situaciones de riesgo, tampoco tiene la chance de remates de afuera del área, solamente uno contabilizamos en los pies de Sané. Después Defensores de Cambaceres, tibio de tres cuartos de campo hacia adelante. Solo como loco malo, allá en calle 59, siguiendo el partido, Guillermo, que nos decía buena transmisión y ojalá sea con victoria. Bueno, ojalá se pueda revertir este resultado. Saludos para Guilla ahí, haciéndose, imagino yo, mala sangre con el desarrollo del partido, que por ahora Defensores de Cambaceres pierde 1-0 aquí a la vera del Riachuelo. En cancha de Victoriano Arenas. Sale jugando Jerónimo Rodríguez. Toca para Monti. Monti la pelota la tira hacia adelante. Va jugando para Bravo. Bravo y pegale. Pegale Bravo si te gusta. Va Bravo. Al menos probó al arco. Al menos fue un remate aunque se fue desviado. Sí, el segundo de Defensores de Cambaceres. Lejos. Fue muy lejos el remate de Bravo. Pero son las alternativas que tiene Defensores de Cambaceres cuando no podés ingresar al área porque arma una línea de 5 compacta el conjunto local. Por eso le cuesta mucho a Defensores de Cambaceres poder llegar con peligro frente a Díaz. Es una muy buena intención el probar de afuera del área. Sí, intentar buscar entonces de media distancia para generar al menos esta situación que se fue muy desviada, pero hay que empezar a pegarle al arco para poder tener
chances y generar la esperanza de estar más cerca del empate, que por ahora todavía parece lejano. Ahí llevando ese balón para Defensores de Cambaceres del fondo. A sacar el jugador Monti. Mete pelotazo, buscaba para Pascuale. La baja Pascuale. Pascuale para Goicochea. Goicochea que remata. Y el balón que se eleva por el ángulo superior izquierdo. Fue buen remate de Goicochea, que tuvo la chance para Cambanesta. Y una más para Defensores de Cambaceres, probando con un remate fuerte. Fue por arriba el remate de Goico, que por momentos Goico se transforma en un delantero más. Abandona su puesto de marcador de punta y de esa manera suma a un jugador más en el ataque. Volvió a llegar Defensores de Cambaceres sin precisión, pero Defensores de Cambaceres está un poquito mejor que en los últimos minutos. Se ha hecho dueño de la pelota, pero sin crear situaciones de riesgo. Avanzando ahora Defensores de Cambaceres, tiene un saque lateral a su favor. Se quiso apurar por aquel lado. El árbitro dice que todavía no es el momento. Va Ramiro Fernández para el saque de costado. El partido lo gana Arenas 1-0. ¿Sacó tarjeta y no? Al 6 de Arenas, a Ecuador, Caló. Amonestó entonces Caló. Viene avanzando Defensores de Cambaceres. Caía el Sané, la pelota del córner. Tiro de esquina para el rojo. ¿Por qué no empatar antes de que tenga el primer tiempo como el otro día en Juventud Unida? Ahí se viene Camba, bravo, para meter el centro y varios a buscar el cabezazo sobre el área del conjunto local. Viene el centro cerrado, bravo, pelota hacia arriba a las manos de Julián García. Va a devolver el guardavallas del conjunto de Victoriano Arenas. ¿Cómo se vive en la parte baja, Dani? Acá habla constantemente con sus asistentes, Juan Arias Navarro, disconforme con algunas decisiones arbitrales y entiende que Cambaceres no está aprovechando la pelota parada. Bien, ahí va el rojo con ese balón, marca Zané, sale jugando Zané, tira ahí un rebote ahí, intenta salir jugando Ramiro Fernández, la juega por la mitad de la cancha, se le dual, se la juega bien Ramiro Fernández, mete el pase, hay un rebote, intentaba Ramiro Fernández, saca a la gente de arena, recupera Zané, Zané por la derecha para Rodo Fernández, va Rodo Fernández, Mechini, tira, hay un rebote, no pasó ese balón, saca a la gente de Arenas, la pelota a la mitad de la cancha y va a buscar Monti, va cubriendo ahora Jerónimo Rodríguez, y el balón que llega a poder del arquero Emanuel Díaz, que casi no ha tenido trabajo en estos últimos minutos de partido. Arenas llegó al comienzo con el gol y alguna situación y nada más. El partido es parejo, con leve predominio, intento de asumir la iniciativa por Defensores de Cambaceres, pero le falta los metros finales. Ahí va Jerónimo Rodríguez, el pase es malo, recupera del fondo, la va llevando Robles, Robles que mete en profundidad al ataque Arenas, la marca con falta, no, abrieron por la derecha, la domina el número 4 Gómez, Gómez para meter el centro, mueve esa pelota Arenas, recibió de Mamberti, el toque por la derecha, va Mamberti, centro pasado, pica el balón y ya atrapa el arquero Manuel Díaz. Va a salir jugando Manuel Díaz, el arquero Defensores de Cambaceres, últimos minutos. 45, dos más. Vamos hasta el 47, aquí en Valentín Alsina pierde Cambo 1-0. Ya sacó el arquero, pelotazo largo. Caía el jugador Defensores de Cambaceres. Es salida de la valla para Arenas. Seguimos con esta derrota parcial para el conjunto que dirige técnicamente Juan Arias Navarro. Va a sacar Julián García. Toma carrera para impulsar ese balón desde la zona defensiva. Julián García le pega esa pelota. La va a tirar por la mitad de la cancha. Ahí ya viene en lo alto. Viene marcando Ramiro Fernández, pero la pelota se fue afuera. Y es saque de manos para Defensores de Cambaceres. Le quedará un minuto 10 para que se cierre el primer tiempo. Negativo para Camba, desde el resultado y desde lo futbolístico también. La pelota que transita por la mitad de la cancha. La salida del número 7 de Mamberti. Presiona Camba en la salida. Ahí va por ese balón el conjunto de Arenas. Intenta correr por ese balón. Bravo. La lleva Bravo. Domina Bravo. Ahí va el número 7. La pelea Bravo. No puede pasar. Balón por el costado. Lateral para el equipo local. Se va a hacer a través de Villalba. Son los últimos segundos de este primer tiempo.
Gana 1-0 Victoriano Heras por aquel gol de Mamberti cuando iban 10. Ve la pelota hacia arriba. La marca de Ramiro Fernández. Rebote y afuera. Salida de manos para Camba. Hace Ramiro Fernández. La juega hacia atrás. Con la posición de Monti. Monti más atrás con el arquero Manuel Díaz. Rechaza Díaz. Juega ese balón por el costado. Va corriendo ahora Rodolfo Fernández, saca a Ramiro Fernández, viene corriendo Pascual, acompaña a Bravo, lucha Pascual, ganó el defensor y sale ahora el conjunto de Victoriano Arenas, el anticipo bueno de Camba para jugar esa pelota ahora a través del número 3 de Goicochea. Goicochea habilitó a Rodo, se la lleva Rodo entre dos, pero no puede pasar ante la marca de Villalba, rebota en Rodo, es saque del arco para Arenas, no da más este primer tiempo, va a caer el telón, va a ser sonar su silbato Martín de Espósitos, pita el final de los primeros 45 minutos aquí en Valentín Alsina. Arenas está ganando 1-0 a Defensores de Cambaceres por el gol convertido por Mamberti cuando se juegan 10 minutos de la etapa inicial. Lo pierde Camba porque no ha jugado bien en estos primeros 45 minutos. Lo pierde porque le ha costado a Defensores de Cambaceres encontrar las variantes necesarias que le permitan llegar al arco defendido por Julián García. Lo pierde porque Arenas hizo el gol y después no pasó sobresaltos. Señores y señores, final de los primeros 45 minutos. Arenas 1, Defensores de Cambaceres 0. Nos vamos a la tanda y ya volvemos. El Mercado Municipal de Ensenada se convirtió en la propuesta más importante para ayudar a la economía de todas las familias. Con 28 unidades comerciales, playa de estacionamiento e importantes promociones y descuentos. Ubicado en la manzana de Bocinga y esquina Ilía. Abierto de lunes a sábados de 9:30 a 18:30. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. Farmacia Gatelli, su farmacia amiga. Fórmulas magistrales, herboristería, perfumería. La Merced 380, Ensenada. Pachialat, todo para el hogar. Presidente Perón, esquina La Merced, Ensenada. Ciudad Deportes, tarjetas sin recargos, débito y efectivo con 10% de descuento. En sus tres direcciones, La Merced 158, Ensenada y en Berisso, Montevideo 21, Montevideo entre 10 y 11. Toda la información de Defensores de Cambaceres actualizada al día está en revista tribunaroja.blogspot.com. Notas, entrevistas, reportajes y todo lo que buscas del rojo de Ensenada. Autoservicio El Turquito, Arambobre 115, Ensenada. Sindicato de Trabajadores Municipales de Ensenada, siempre al servicio de la comunidad. Acompañando los proyectos y programas realizados en nuestra ciudad. Ferretería La Ribera, en la calle Horacio Sestino 683, Ensenada. El Pasaje Food, en la esquina de San Martín y Sarmiento, en Ensenada. Copare, la mejor agencia de remises de Ensenada. Las 24 horas, los 365 días del año. Llámanos al 460-2200, 460-1902,
460-1903. Volvemos desde la cancha de Arenas, donde Defensores de Cambaceres está perdiendo 1-0 frente al conjunto local aquí en Valentín Alsina. La derrota parcial del equipo que dirige técnicamente Juan Arias Navarro al término de los primeros 45 minutos lo analiza el señor Oscar Gómez. Primeros 45 minutos que yo le dividiría en dos, ¿no? En definitiva, porque fueron los primeros casi 20 minutos, 20 y tantos minutos iniciales donde Victoriano Arenas manejó la pelota, donde llegó la apertura al marcador, donde tuvo una chance más que el palo, el travesaño le dijo que no a Victoriano Arenas, después de un remate afuera del área también que pasó cerca. Después de esas chances, después de ese momento, ahí Defensores de Cambaceres fue donde se adelantó unos metros, donde ajustó un poco las marcas a través de indicaciones que salieron del banco de suplentes, especialmente Arias Navarro, con sus gritos de cómo plantarse y tomar a quién había que tomar. De esa manera Defensores de Cambaceres pudo conseguir hacerse dueño de la pelota, de poder llegar a Díaz, pero no con peligro, sino que las chances del Rojo fueron con remates, sendos remates de afuera del área o casi pisando el área, que se fueron muy lejos del arco defendido por el 1 de Victoriano Arenas. Lejos estuvo Defensor de Cambaceres de una producción aceptable, más allá de que la última parte de este primer tiempo pudo conseguir la pelota y no pasar zozobras frente a su arco, porque le costó mucho a Victoriano Arenas crear peligro, lo que había hecho en la primera parte de estos 45 iniciales. Un Defensor de Cambaceres que tendría que buscar variantes. Nosotros estamos acá y en la opinión y lo que charlamos, ¿por qué no buscar la variante de tirarle un poquito al sector izquierdo al Toto Bravo y que ingrese Galeano con la zona media para que tal vez se suelte un poquitito más Rodo Fernández y poder juntarse los dos para crear algún que otra situación de riesgo? Y ahí es el déficit que tiene el Rojo. Sané muy solo por momentos queda en la zona media y se ve superado. Tendría que buscar formar una doble línea de 5 y buscar variantes entre... Porque hay jugadores, porque está Toto Bravo, Rodo Fernández, Galeano, que tienen buen pie como para poder desnivelar y buscar en este caso a Pascuale, el centro delantero, que sus movimientos de tratar de aguantar, que le cometen falta en forma permanente, no pudo conseguir ninguna para que Defensores de Cambaceres tenga tal vez algún tiro libre a favor, pero el movimiento de Pascuale fue interesante en estos primeros 45 minutos. No se pudo utilizar porque estuvo muy bien marcado Meschini por el sector derecho, lo hizo en esporádicas acciones, pero lejos estuvo Defensores de Cambaceres de una producción como para llegar a la igualdad en estos primeros 45 minutos. Hay charla ahora, seguro, y mucha y larga, y vemos y esperamos nosotros que salte alguna que otra modificación para poder hacer que Defensores de Cambaceres cree situaciones de riesgo, que pueda llegar con peligro frente a Díaz y por qué no buscar la igualdad. Enfrente un Victoriano Arenas que después del gol y esas chances que tuvo de manejo de pelota se fueron perdiéndose, disminuyeron por completo en el transcurso de la primera parte. Por eso creemos que tal vez cambiando alguna que otra posición o algún que otro movimiento dentro del campo de juego, Defensores podría tener la chance de hacerse, sí, volver a hacerse dueño de la pelota en esta segunda parte y poder llegar a la igualdad. Algo que nos llamó mucho la atención, o sea, me llamó mucho la atención que Goicochea por momentos terminaba jugando como delantero, sumándose a la línea de ataque, producto de que Victoriano Arenas tampoco crecía en el campo de juego porque el Rojo había ajustado un poquitito las marcas. Esperemos que estos segundos 45 minutos nos encuentre con un Defensor de Cambaceres con otra vista que de lo que vimos en los primeros minutos, donde corrigió errores, fueron corregidos. Tuvo la pelota, pero le costó mucho llegar
frente a Díaz. 1-0 pierde Defensores de Cambaceres acá en Valentín Alsina. Partido que está abierto y muy abierto, donde Defensores de Cambaceres puede tener las chances de, por qué no, llegar a la igualdad y pedir un poquitito más, que es lo que estamos pidiendo nosotros en definitiva, ¿no? Poder quebrar al conjunto de Victoriano Arenas. Bien, voy con resultados parciales que está dejando esta fecha número 11 de la Primera División C. Partidos de la tarde de hoy, sábado, en Claypole. El local le gana 2-1. Ya están en el entretiempo también a Deportivo Paraguayo. Lo mismo hace JJ Urquiza en condición de visitante en San Miguel, ganándole a Juventud Unida por 2-1. Lugano y Yupanqui igualan sin abrir el marcador. Y en Muñiz, el Porvé le está ganando 1-0 en condición de visitante. Se cierra la fecha 11 mañana domingo en General Rodríguez. Alén recibe a Argentino de Rosario. Y en José Cepaz, Central Ballester, la visita de Real Pilar. Este de fecha número 11 que comenzó en el día de ayer con la victoria de Central Córdoba por 3-0 frente a Sportivo Barracas. La victoria en condición de visitante 2-1 frente a la Camadrid. Me dice por acá Gabriel que ya está el gol ahí en pantalla. Se está repitiendo el gol con el cual Victoriano Arenas está consiguiendo este triunfo parcial. Y Centro Español, que le ganó 4-2 a Atlas. Berazategui, en condición de visitante en Campana, le ganó 2-1 a Puerto Nuevo. Daniel, estuviste dentro del campo de juego. Daniel, estuviste ahí cerquita del cuerpo técnico. ¿Qué apreciación te dejaron estos primeros 45 minutos? Me parece que ahí, al lado del banco de suplentes, lo que se vio fue mucho nerviosismo, algunos enojos por la producción futbolística que estaba mostrando su equipo, ¿no? Por parte de Arias Navarro. Sobre todo, ¿sabes qué, Oscar? En los tiros de esquina. Entendía el técnico que no estaban posicionados como tendrían que estarlo en los tres tiros de esquina que tuvo Cambaceres. Entonces estaba bastante, se lo veía bastante enojado, mucho de brazos en jarra, mucho de miradas de reprobación, ¿no? Por la producción, ¿no? De su equipo, ¿no? En el caso del técnico de Camba. Sí, 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 lo notamos nosotros de acá arriba también, de esta posición también, la permanente momentos así como, viste, cuando le pegás un pisotón en el piso de bronca, de que no salgan las cosas que él pedía. Pero las estadísticas, Dani, tuvimos tres tiros de esquina de Defensores de Cambaceres contra dos de Victoriano Arenas. Sí, no, desprolijamente quizás, pero llegó Cambaceres al arco rival. Las más claras las tuvo, me parece, el equipo local, Victoriano Arenas. Pero bueno, Cambaceres con sacrificio, con actitud más que con juego, me parece, lograba pisar campo rival. Pero bueno, todavía me parece que le falta encontrar mucha más claridad a la hora de jugar, de asociarse en la mitad de la cancha, me parece, Oscar. Yo decía recién, Dani, no sé cómo lo ves vos, pero me gustaría verlo a Galeano dentro del campo de juego. Tenemos esa buena alternativa que es Galeano, tenemos otra buena alternativa que es Kevin Sosa. Hoy está en el banco Cosentino, aquel hombre de Cambaceres que estrelló un tiro en el travesaño en Copa Argentina, en ese recordado Cambaceres contra Lanús en cancha de Quilmes. Así que lo bueno es que tenemos recambio y también me parece que ahora, en este momento, Juan Arias Navarro debe estar dando una charla técnica con muchas precisiones para sus dirigidos. Me parece que vamos a tener otro Cambaceres en el segundo tiempo. Yo avisoro exactamente lo mismo que vos, Dani. Ver a un defensor de Cambaceres un poquitito más agresivo y con poder de llegar frente a Julián Díaz, el uno de Victoriano Arenas, con un poco más de peligro. Un partido duro también, ¿eh? Hay que decirlo, un partido duro y complicado porque Victoriano Arenas es un equipo que está bien plantado en el campo de juego. Sí, no puedes venir a este reducto de forma ensayada, así nomás. Es un equipo prolijo, es un equipo ordenado, se hace fuerte de local, de visitante, es un equipo competitivo el de Victoriano Arenas, así que necesita Cambaceres levantar para poder llevarse, por lo menos para empezar a empatar el partido y después ver si consigue la victoria en esta cancha tan jodida, tan difícil.
Muy bien, sí, vos lo dijiste. Estamos, ¿no?, en FM Sur 105.1. Estamos en Revista Tribuna Roja a través del canal de YouTube, llevándote a ver las acciones de por la fecha 11 entre el local y Defensores de Cambaceres, que juega el próximo miércoles en Ensenada, en el 12 de octubre, frente a Centro Español, y el domingo viaja al Bajo Flores para jugar frente a Deportivo Español. Son los dos encuentros que tiene Defensores de Cambaceres en la fecha 12 y 13 del torneo de la Primera División C. Como siempre, Oscar, estamos con toda la info en Defensores de Cambaceres. Te contamos del fútbol infantil, que está terminando ya la jornada en Punta Lara, ahí en el torneo de Luffy frente a Daffy. 2015 perdió 4-1, gol de Llano García. 2016 se impuso 4-0 con goles de Jonás Taborda y Benjamín Pereira en tres ocasiones. La 2017 ganó 5-0, tres goles de Emil Casar y dos de Rodrigo Carmona. 2018 empató 2-2, goles de Lian y de Neas. 2011 ganó 2-1 con goles de Máximo Céspedes y Falco Baigorri. La 2012 goleó 8-0, es muy buena esta categoría. Dos goles de León Soler, dos de Bartolo Rodríguez, Nico Palermo, Luis Leguiza y dos de Francisco Montenegro. Y la 2013 se impuso 3-0 con goles de Lío Moreno, Jacob García y Licha Peñalba. Está jugando la última categoría de la jornada de hoy para, bueno, redondear entonces la jornada de fútbol infantil, que mañana tendrá otro capítulo más, doble jornada para este fin de semana en lo que hace al fútbol infantil. Todavía no vuelven los equipos, volvió la terna arbitral. Recordamos que hoy en Copa de Liga empiezan a jugar un ratito, a las 5 de la tarde, Ñuls y Boca, partido clave en esta zona. 19:15, Estudiantes busca la recuperación ante Central Córdoba, Santiago del Estero en 1. A la misma hora, San Lorenzo, Defensa y Justicia, otro choque importante en ese grupo. 21:30, Talleres, Independiente Rivadavia y Unión frente a Belgrano de Córdoba. En Nacional Bella empató Chacarita 1-1 con San Martín de San Juan. Almirante Final 1-1, clásico con Morón. Defensores Unidos y Brown de Adrogué empatan 1-1. San Telmo Chaco Forever 0-0. Ferro juega con Patronato a las 19 y a las 21:10 en Tucumán San Martín ante Arsenal. En la B Metro, Los Andes 3, Flandria 1, Merlo 1, Guayurquiza 0, Excursionistas 2, Acasuso 0. Y en Primera C, lo dicho, el Porvenir le gana 1-0 a Muñiz. Víctor Arenas derrota 1-0 a Defensores de Cambaceres. Ballester Pilar sin goles. Claypole 2, Paraguayo 1. JJ Turquiza 2, Juventud Unida 1. Lugano Yupanqui 0-0. Van a jugar a las 7 de la tarde Mercedes frente al conjunto de Luján. Vuelve Defensores de Cambaceres a la cancha. Repaso algunos mensajes. Mate dice, ¿es verdad que el reducido va aterrizado por la TV pública? No sé qué reducido me hablas. El ascenso no hay reducido. Juegan los dos ganadores de apertura y clausura por el único ascenso. El Bocha, modificar un poco el medio para adelante. ¿Hay cambios en el rojo o no? No. Habría que haberlo movido un poco el banco de suplentes, ¿eh? Merecía algún cambio este segundo tiempo. Tano dice, aguante italiano. Bueno, Juaco Bejarano, vamos Camba, que hay que ganar. Jonás Martínez, vamos Camba, hacer desde acá al federal. Bueno, mensajes de los simpatizantes. Ya volvió Camba. Ya se ubica en la posición para atacar en el segundo tiempo hacia lo que tenemos a nuestra derecha. Queda a uno de los tramos del Grachuelo, de lo que es la fábrica de la Siam. Vuelve Victoriano Arenas. Arenas habitualmente celeste y blanco, no azul y blanco. A mí no me gusta cuando los clubes modifican sus colores originales por una cuestión de marketing o de venta. Los colores es algo que no se puede modificar. Pensé que alguna vez Defensores usó hasta una camiseta verde, que no tenía nada que ver con la historia del club. Sí, la, como la de Racing, la de Victoriano Arenas, históricamente. Bueno, va a quedar todo listo para el comienzo del partido. Vamos a ver Defensores de Cambaceres. Pascuales ya ahí está dispuesto para arrancar la segunda mitad. Rápidamente voy con Dani, contame alguna variante para este segundo tiempo. Obviamente son los mismos 11 que jugaron los primeros 45 minutos, Gaby, no hay cambios. Bien, sin variantes, en el rojo y en Arenas. Ya vamos ajustando todo para esta segunda mitad, que tendrá que mover Defensores de Cambaceres con Fernando Pascuale. Se termina de acomodar el banco de suplentes de Arenas y pita el juez para la parte final. Son las 16:38. Pitó y a jugar, señores. En marcha ya está el segundo tiempo en
entre defensores de Cambaceres y Victoriano Arenas. La pelota va hacia arriba buscando la posición de Meschini. Ahí va la Meschini, la juega hacia atrás. Viene dominando Jerónimo Rodríguez, mete el pase en profundidad para Ramiro Fernández. Se viene el número 4 al ataque, va Ramiro Fernández, metió el centro contra el área. El despeje ahora del central de Caló. La pelota fue el Riachuelo, me parece. Allá hay como una puertita, mirá, ¿la ves ahí, Fabri? Ahí va el señor, abre la rejita, pasa detrás de esa puerta y va a buscar la pelota que cayó al Riachuelo. Yo vi que tiene una especie de pescador para ir a buscarla a esa zona. Se habrán perdido balones en este estadio. Hay tiro de esquina para defensores de Cambaceres. Viene el centro hacia el área. Hay un rebote, no apareció nadie para que remate. Va llegando Olmedo ahora por el costado izquierdo. Pelota hacia afuera. Es lateral de Camba. Lateral que va a hacerse por aquel lado con Goicochea. Viene a jugar ese balón. Ahí está Goicochea con la pelota en su poder. Y defensores de Cambaceres perdiendo. Recibe la pelota, ahí va Lucha Olmedo. Presiona ahí defensores de Cambaceres con la marca de Ecuador. Jerónimo Rodríguez, la salida por la mitad de la cancha. Va avanzando la Victoriano Arenas. La marca es de Meschini. Cubre Meschini, rechaza ese balón. Va corriendo el Toto Bravo. Pelea por esa pelota. Apura ahí por ese balón. Rebotaba en el número 8, en Duarte. Saque de manos para defensores de Cambaceres. Tendrá que hacerse efectivo por Ramiro Fernández. Ramiro Fernández que buscaba hacia adelante. Hay un despeje de cabeza. Va a salir jugando ahora para defensores de Cambaceres. El número 2, rechaza Monti. El balón que pasa por los pies de Duarte. Recupera ahora a Toto Bravo, se viene Bravo con el balón, Bravo que mete el pase en profundidad, ¿a dónde? Digo yo, o picó tarde Meschini, pero la pelota termina llegando a poder del arquero Julián García. Va a sacar ese balón el guardavallas de Victoriano Arenas. Julián García con la pelota, ahí acomoda y la tira por la mitad de la cancha, arriba, viene buscando Ramiro Fernández, la baja el número 4, Ramiro Fernández que busca hacia adelante para la Meschini, va a buscar Sané en lo alto, apura Rodo, lucha Sané, Sané el balón por la mitad de la cancha, va Sané otra vez el balón, sale jugando el número 5 con elegancia, la lleva Sané entre dos, falta para tarjeta o no, no merecía amarilla Monzón. Le protesta Toto Bravo, quedó sentido ahora Isa Sané. Evidentemente fue una falta fuerte. Fue falta fuerte frente a Sané, su número 5, era para tarjeta amarilla. Asistencia. Se equivocó el árbitro. Ahí ingresa el doctor Cruz para asistir al jugador defensor de Cambaceres. Camba está perdiendo 1-0 con Victoriano Arenas. El partido está interrumpido. El gol de Arena lo hizo Nicolás Mamberti cuando iban 10 minutos del primer tiempo. Mamberti era el que jugaba en JJ Urquiza. Yo no sé si alguna vez le hizo un gol al Rojo jugando para JJ. Ahí lo están asistiendo a Sané. Repasamos banco de suplente: Borzone, Villar Sosa, Galeano, Padel, Cosentino y Mariano Coletto. Jonás Martínez alentando en todos lados, dice. Lisandro Vinche, dale, Juan, y pone a Galeano. Vamos, Rojo. Mati. Y la pelota se marchó, nos dice, sí. Pero no sé si volvió. ¿Volvió esa pelota de allá? Sí, volvió. Ah, volvió. Volvió, bien. Bien. No se perdió. La tiene el chiquito allá de celeste. Tiro libre para Camba. Algo maltrecho quedó Sané. Frente al brota Rodo Fernández. Vamos, Camba, que hay tiempo para ir a buscar el empate y la victoria. ¿Por qué no? Le va a pegar el número 10. Rodolfo Fernández. Toma carrera. Ya viene el centro. La pelota hacia el área. Un despeje de cabeza. Le queda ahora el jugador de Arena. Va a salir jugando Chaparro. Chaparro que la deja con Zacarías. Zacarías maneja ese balón por la mitad de la cancha. Ahí va Arenas con la posesión de la pelota. Ahí la juegan por el círculo central. Viene avanzando otra vez en función ofensiva con Mamberti. Mamberti que jugó por la derecha. Se mira el equipo local. Levanta la cabeza. Va al remate del número 9.
Zacarías atrapa el balón arquero Manuel Díaz. Va a salir jugando el número uno de Defensores de Cambaceres. Del fondo con Monti. Monti, la pelota. Mal pase de Monti, remate. Se equivocó Monti en la salida. El remate fue desviado. Hay saque del arco para Defensores de Cambaceres. Sigue 1-0. Ganando el conjunto de Victoriano por ese gol de Mamberti en la primera mitad. Se acerca Ariel Navarro. Le da una indicación a Meschini. Sale Monti. Con el arquero Díaz, la juega a la mitad de la cancha, iba a buscar Sané, peleaba con el número 5, recupera Monzón, ahí la llega Monzón, Monzón hacia la derecha, se proyecta en ataque Matías Gómez, Gómez con la pelota y va avanzando Victoriano Arenas, con el balón, el centro contra el área, va girando el número 8, atención, se viene Arenas, el pase hacia atrás, la pelearon de cabeza, buscaba Meschini, viene intentando ahora Matías Rodríguez y marca defensora de Comaceres, la lleva Rodo Fernández. Rodo Fernández el balón, jugaron para Pascuales, falta clara, del número 6 de Caló, tiro libre que favorece a Defensores de Cambaceres, piden tarjeta y no la dan. Tiro libre para Camba, le va a pegar ese balón ahora el jugador Patricio Monti. Monti frente a la pelota, se viene Ramiro Fernández por la derecha, ahí va Monti. Monti toma carrera, amaga y todavía no le pega ese balón. Espera que se acomoden sus compañeros. Metió el centro, buscó para Pascuales por detrás. Aparece Goicochea por arriba. Y el remate de Goico se perdió junto al parante derecho. Tuvo la chance defensor de Cambaceres en los pies de Goicochea. Se sorprendió Goico, se sorprendió cuando recibió la pelota muy libre. Y fue esa reacción que tuvo de empujarla, pero sin tener noción de dónde estaba parado. Chance clara para Defensores de Cambaceres en los pies de Juan Goicochea. A los 6 minutos de juego. Esa chance de Goico por arriba y al lado del poste derecho. Ahí estamos viendo la jugada. La pelota que pique por detrás Goicochea. Le faltó un poquito más de definición. Podría haber estado el empate para Defensores de Cambaceres en esta jugada. Va avanzando ahora Arenas con el balón, la juega en la mitad de la cancha para Chaparro, Chaparro que tira y un rebote, rechaza ahora para Defensores de Cambaceres, Jerónimo Rodríguez, la pelea Sané, busca Ramiro Fernández, ahí va otra vez con el balón el conjunto Victoriano Arenas, la va llevando el número 10 en cara Chaparro, Chaparro que domina, la jugaron ahora con Matías Rodríguez, el árbitro que cobra. La falta, el lateral, no, el lateral, ya la jugaron por el costado izquierdo. Viene a marcar ahora la Meschini. Saca Patricio Monti del fondo. Domina Monti. Monti con la pelota, Monti que la iba jugando hacia arriba. Ahí va corriendo el número 11, Matías Rodríguez. Y la pelota que se pierde afuera. Será saque de manos que corresponde ahora al conjunto de Victoriano Arenas. Lo tiene que hacer efectivo Duarte. Duarte que toca ahora con Chaparro. Chaparro que se venía. La marca era de Sané. El pase es atrás. La llegada para el arquero de Victoriano Arenas, Julián García. Sale Julián García. Mete un pelotazo largo hacia adelante. Despeja de cabeza Ramiro Fernández. La pelota que anda por el aire. Otro despeje más de cabeza. La jugaron para el número 11, para Matías Rodríguez. Rodríguez que gira, mete el pase largo. La llegada del número 10. Ahí va Chaparro. Chaparro que se la juega en ofensiva. Va Chaparro, va a marcar Monti. Pone el cuerpo. 10. Saque desde el arco para Defensores de Cambaceres, que sigue perdiendo 1-0 aquí en Valentín Alsina. 8 minutos de juego. Yo creo que es un momento, ¿no?, para buscar variantes, de poder modificar esto. Tuvo la chance Goico, no la convirtió Defensores de Cambaceres, que se está tornando y ahora se viene Meschini. Se viene Defensores de Cambaceres en cara a Meschini. Va Meschini, probó hacia el arco. Fue malo el remate de Meschini. La pelota afuera, saque del arco para Arenas. El concepto de Dani. Dani, ¿cómo lo viste? Bien, la verdad que es otro Cambaceres este del segundo tiempo y así se lo hace saber el cuerpo técnico a sus jugadores mediante arengas. Recién pedían todos amarilla contra la fuerte infracción que sufrió Sané y con razón, me parece. Sale jugando ahora Victoriano con el pelotazo del número 8, viene ahí Duarte, el pase por derecha, va a cerrar ahora para Defensores de Cambaceres, por aquel lado Goicochea con el arquero Manuel Díaz, Manuel Díaz que la tira por la mitad de la cancha, el anticipo, sale jugando la gente de arena, se viene con ese balón, el pase hacia atrás, viene recibiendo Duarte, Duarte que gira y maneja la pelota, el toque por el costado izquierdo.
Gallardo. Avanza Victoriano Arenas. La juegan más atrás ahora. El pase para el número 5. Para Monzón. La salida de Monzón. Rechaza esa pelota Olmedo. Responde Victoriano. Pasa en profundidad. Marque quita ahora Patricio Monti. Va llevando a Rodolfo Fernández. Un despeje hacia arriba. Recupera Rodolfo Fernández. Va tomando Sané. Sané y el balón. Gira Sané. Toca hacia atrás. Deja esa pelota en poder del señor Manuel Díaz. Cuando le envío largo, va a jugar para Pascuale. Un anticipo de cabeza. Ya es hora de mover el banco, Juan. Necesita aire, defensores de Cambaceres. Necesita refrescar idea de mitad de cancha en adelante. Va buscando ahí esa pelota Sané para defensores de Cambaceres entre dos. Lucha Sané. Sané contra todos. No fue falta. Sí, señor. Tiro libre para defensores de Cambaceres. Sale jugando del fondo Jerónimo Rodríguez, toca para Patricio Monti. Monti la pelota y se viene el rojo otra vez. Monti, jugado para Pascuale. Va a sacar ahora el número 10, Chaparro. Viene presionando Rodolfo Fernández. La domina Chaparro. Marca Sané y aparece otra vez Sané. Sale para Mechini, me gusta. Ahí va Mechini con el balón, se metió en el área. Va Mechini, levanta la cabeza, toca hacia atrás y no aparece nadie por ahí. ¿Quién está ahí? Ahí va avanzando Olmedo. Olmedo que presiona un rebote. Y la pelota que se viene afuera. Hay lateral para defensores de Cambaceres a través de Goicochea. Faltó que llegara alguien por el otro lado para empujar esa pelota al buen centro que puso Mechini. 11. Sigue 1-0 abajo Camba. Daniel Lacerra, vamos que lo damos vuelta, Camba. Nos vemos a la noche, Dani. La fragua periódico dice pone a Righetti. Bueno. Viene el centro contra el área. Pelota hacia arriba. Salta ahí. Jugador de Arenas para despejar ese balón. Rechaza Chaparro. Le queda esa pelota para Rodolfo Fernández. Abrió con la posición de el jugador Monti. Monti para Ramiro Fernández. Ramiro Fernández mete el pase para Goicochea. La pelota pica. Y llega a poder del arquero. De Julián García. 11 minutos de juego, lo dijiste vos, Gabriel, recién, también me gustaría verlo, no sé por qué, a Galeano, de dar un poco de claridad también para que tenga la pelota y poder crear un poco más de peligro. No está mal defensor de Cambaceres en esta segunda parte, pero le falta eso, lo que queríamos anunciando de lo que transcurrió en los primeros 45. No puede llegar con peligro frente a Díaz. Se hace efectivo el saque de manos para el conjunto de Victoriano Arenas. A través del jugador Gómez. Allá enfrente sigue. Meta corneta, meta bombo y meta aliento, meta color a la tarde. Ya viene el centro contra el área. Y el balón que se va perdiendo por línea de fondo va a sacar el arquero Manuel Díaz. Díaz con la pelota. Constantemente la Navarro habla con sus colaboradores. Veremos quién se viene. Qué variante va a introducir el técnico, cabecea Pascuale, va corriendo el número 7, Bravo, un rebote, balón hacia afuera, lateral para Camba que presiona, pero sin claridad por ahora. Encara Bravo entre dos, hay un rebote, sigue equivocando los caminos hacia el arco de Julián García, defensor de Cambaceres. Lateral del rojo, ya hizo Goicochea, buscó para Bravo. Despeja la defensa de Victoriano Arenas. Va a buscar el número 9. Zacarías. Falta en ataque. Es tiro libre que corresponde a defensores de Cambaceres. Ya jugaron. Para Goicochea. Metió un pelotazo largo. Arriba. La va a buscar bajar Pascuale. Qué coro. Pues adelantada del primer tiempo. Hay tiro libre que favorece al conjunto de Victoriano Arenas. ¿Qué pasa en el banco, Dani? ¿Se viene alguna variante? Lo vemos a Arias Navarro que habla con sus colaboradores. Exactamente eso mismo te iba a marcar, Gaby. Está permanentemente hablando con sus ayudantes, el DT Juan Arias Navarro. Así que no te sorprenda que en cualquier momento se venga un cambio. Vamos a ver. Me parece que fue a llamar a alguien del banco. A dos. Sosa y Cosentino. Sí, Sosa y Cosentino van en defensores de Cambaceres, las variantes. La vamos a confirmar con Dani ahora. ¿Quiénes son los que salen? La pelota que transita a la mitad de la cancha. El envío largo para el 9, la corrida del jugador Zacarías. Atrapa al arquero Manuel Díaz. ¿Quiénes se vienen, Dani? Cambaceres, Kevin Sosa y el delantero Cosentino.
bueno, un volante ofensivo, un delantero, para ver si le da más presencia al equipo. 15 minutos se van a cumplir este segundo tiempo. Se van a producir las variantes en Camba. Mañana por esta pantalla vamos a estar desde las 10:45 con la final de la Copa de Verano de la Liga Amistad entre Club de Amigos de Ensenada y el Carmen. Mañana lo podés ver en Revista Tribuna Roja a partir de las 10:45 de la mañana desde la cancha de Villalenzi. Pero avanzando Defensores de Cambaceres con Goicochea. Goicochea que la pelea, balón hacia afuera, lateral. Ya juegan hacia atrás para Jerónimo Rodríguez. Esperan por las variantes. Cuando se frene el trámite del partido, va llevando del fondo Monti, pelotazo largo hacia arriba. Buscaba Bravo. ¿Y quién se irán? Va dominando el número 9. Encara Zacarías. Zacarías que la juega ahora con la precisión de Duarte. Duarte que viene para Gómez. Y viene avanzando a la victoriana. La pelota hacia afuera y ahora sí los cambios en Defensores de Cambaceres. Presentamos la variante de Defensores de Cambaceres. Ingresan con el número 14, Sosa. Y número 17, Cosentino. Se retiran. Número 3, Goico. Goicochea que deja el campo de juego, ingresa número 14 Sosa y se retira Bravo, Tomás Bravo. Cosentino por Tomás Bravo. Dejaron la cancha entonces con el número 3 Goicochea y con el número 7 Tomás Bravo. Vamos con las variantes entonces. En el rojo, bueno, Goico que tenía tarjeta amarilla, deja el campo de juego. Y el otro es Tomás Bravo. Ingresaron con el número 14 Sosa y el número 17 Cosentino. Sosa y Cosentino, afuera Goico y Bravo. No había hecho un buen partido el Toto Bravo. El balón que se pierde por el costado. Parece que no le gustó el cambio a Bravo. Se hace el lateral, el pase hacia atrás. Pero avanzando ahora Victoriano Arenas. Un pelotazo largo sobre el campo Defensores de Cambaceres. El balón que se pierde por línea de fondo. Es saque del arco para Camba. Lo está jugando ahora Manuel Díaz. Para Monti. Monti, el pelotazo largo hacia la mitad de la cancha. Pelota hacia arriba, un despeje de cabeza. Va a buscar ahora para Victoria Arenas el número 10. Chaparro, Chaparro el balón. Marca Sané. Sané y la pelota la jugaron ahí para Ramiro Fernández, para Pascuale, Pascuale para Mechini. Y ahí va Mechini que puede ganar velocidad, va el número 8. Ganó Mechini, la pelea Mechini. Sigue Mechini, encara el número 8, piden falta, se cae solo me parece. Y sale jugando Arenas con el balón hacia un costado. La pelota no sale, va presionando mitad de cancha para Defensores de Cambaceres. Ahora Jerónimo Rodríguez transita por esa pelota y va Jerónimo Rodríguez. Apertura sobre el sector izquierdo para la precisión de Olmedo. Olmedo que remata de lejos. Así va a ser muy difícil hacer un gol. Saque desde el arco que favorece al conjunto de Victoriano Arenas. Repasamos algunos resultados. En la primera cel por Donil le gana Muñiz 1-0. Claypole 2, Paraguayo 1. JJ Urquiza 2, Juventud Unida 1. Lugano y Chupán que están empatando 0-0. Mensaje Maxi García. Vamos Camba, hay que empatar. Vamos Rojo que hay que ganar, ahora dice Mendoza. Guillermo Quintero, descansa la garganta para mañana que vas a tener trabajo, dice. Monti, ladrillo, le tira, dice Cambaceres 14. Bueno, alguno de los mensajes a través del canal de YouTube. Por Revista Tribuna Roja, aquí en Valentín Alsina. Arenas, Defensores de Cambaceres. Lo gana local por un tanto contra cero, se viene con esa pelota. El pase largo, saca Ramiro Fernández, una arena que tampoco ha hecho demasiado, hizo el gol y lo ha defendido bien. Pero a Camba le cuesta generar situaciones de peligro. A ver ahora, va por esa pelota. Cosentino, la jugó para Ramiro Fernández, atrás para Cosentino. No terminó bien la jugada Ramiro Fernández, corre Cosentino. Hay un rebote, pelea por esa pelota afuera. Lateral para el conjunto de Arenas. 19 minutos de la parte final. Ya se va a hacer el saque de costado. Atrás de Villalba. Ya está, la pelota arriba. Viene a buscar ahora Rodolfo Fernández. La toca con la posición del número 2 de Monti. Monti para Olmedo. Olmedo va a jugar ahora de marcador de punta por izquierda. Entrega mal la pelota. Responde ahora Arenas con el número 7 con Mamberti. Mira, hay que entender que lo de Cochea es una cuestión física. Recordemos que hacía mucho tiempo que no jugaba. Hacía mucho tiempo que no jugaba de titular. Lo hizo bien, ¿eh? No, para nada. Defeccionó. Tal vez la variante, cansancio físico, lo que entendemos nosotros.
Va yendo el solón Ramiro Fernández, toca para Sané. Sané que tira un rebote. Recupera Ramiro Fernández para Pascuales. Pascuales para Mechini, me gusta. Ahí va Mechini con el balón de primera. Ahí va Mechini, centro contra el área. Y sacó el defensor de cabeza. Venía por el medio Cosentino. Presiona Camba ahora, la marca de Sané. Balón hacia afuera. Lateral para defensores de Cambaceres, que crece en el campo de juego. Que crece en la tenencia. Le falta profundidad. Va a ser efectivo Ramiro Fernández. Ramiro Fernández que juega para Pascuale. Contra el área, iba a buscar Mechini. Resta la defensa Arenas. Falta contra Monti. Casi que rozaba la tarjeta. Tiro libre para defensores de Cambaceres. Va a pegar ese balón Rodolfo Fernández. Toma carrera el número 10. Rodolfo Fernández para meter el centro sobre el área de Arenas. Camba quiere el empate, 20 minutos. De este segundo tiempo, ¿será la hora rojo en esta? Ahí va Rodo Fernández, metió el envío hacia el área, a buscar de cabeza, hay un rechazo de la defensa local. Va avanzando por el costado derecho del ataque, recupera Olmedo. Ahí la lleva Olmedo, que trepa en función ofensiva Olmedo. Olmedo para Valentín Cosentino. Jugada de Cosentino por la izquierda, hay un rebote. La pelea Cosentino, la pelea Olmedo. Quedaba desparramado un hombre del local por el piso. Y se va a venir Mena Córdoba para entrar en Victoriano Arenas. El colombiano. Poner la variante en Arenas dentro de algunos instantes. Cuando ya estamos pisando el minuto 21, casi para 22. A ver si se produce ahora la variante. Vamos con el cambio, Dani. Se viene a la cancha del equipo local el jugador Córdoba Mena. Afuera con la número 9, Zacarías. Bueno, se fue Zacarías. En 21 minutos entró Córdoba Mena. Delantero por delantero. Sí, delantero por delantero. La variante en Victoriano Arenas. No hay cambios posicionales. Entró el colombiano grandote morocho que tiene el conjunto de Victoriano Arenas. Y un defensor de Cambaceres que continúa buscando la forma de poder doblegar a la última línea del conjunto local. Por ahora desprolijo, ¿no? Este defensor de Cambaceres sin chances concretas. Y se viene Victoriano Arenas, se viene el remate y ¿quieres seguir? Dale. No me sale. Bueno, el balón que se pierde afuera. Habrá tiro de esquina que favorece a Victoriano Arenas. Sigue perdiendo defensor de Cambaceres por un tanto contra cero. El último resultado del fútbol infantil fue goleada de Camba hoy 6-0. Goles de Ciro Palleiro, Isaías Guardia y 4 goles de Samuel Martínez frente a Daffy. Mañana va de visitante con 12 de septiembre. María Basso, a los pibes hay que alentarlo. Vamos, Cambaceres, que se puede. Viene el centro hacia el área, golpe de cabeza. Gol de Arenas, posición adelantada, no vale. Estaba todo invalidado por posición adelantada. Ya nos agarrábamos la cabeza, pero vamos a ver la repetición igualmente. Claramente la posición adelantada de los jugadores del equipo local en esta pelota que llegó del sector izquierdo y que en definitiva terminó siendo invalidada porque en línea ya había levantado la bandera. Sigue 1-0 perdiendo defensores de Cambaceres aquí en Valentín Alsina. Ahora se gana la tarjeta amarilla Matías Rodríguez por una fuerte falta contra Mechini. Estamos viendo la jugada. Se va a hacer el tiro libre para defensores de Cambaceres. Está frente a ese balón el jugador Patricio Monti. Monti frente a la pelota, el toque cortito, la juega hacia atrás con Jerónimo Rodríguez y este para Olmedo. Domina Olmedo, lleva Olmedo por la mitad de la cancha, la tira hacia arriba, hay un despeje, va corriendo Córdoba Mena, se viene el recién ingresado, va el colombiano, atención con esta, Córdoba Mena tiró afuera junto al poste izquierdo, gracias Colombia querido. Señoras y señores, se ha salvado defensores de Cambaceres de milagro. De un tiro libre que tenía defensores de Cambaceres para jugar adentro de la...
Se hizo pelota corta, sector izquierdo, pérdida del balón, rápida salida de Victoriano Arenas y Córdoba Mena, el colombiano que no pudo definir ante la salida de Díaz. Chance clara que tuvo el conjunto local. Ahí vemos la jugada, la situación malograda entonces por Córdoba Mena. Se perdió la chance de marcar el segundo gol Victoriano Arenas. Afortunadamente para defensores de Cambaceres se mantiene el resultado. Está en partido, viene el centro hacia el área, despeja el arquero. Los puños, balón hacia afuera, lateral de Camba. Va a ser por el otro lado el jugador Sosa. 25 minutos. Ya jugaron hacia atrás. Va recibiendo Jerónimo Rodríguez. El pase hacia atrás. Despeja Monti. Monti con Ramiro Fernández. Va Ramiro Fernández al ataque. El número 4, el centro. Para llegar a Sané en el área. Gira Sané, va a rematar. Y la pelota no termina yéndose por línea de fondo. Score es lateral para defensores de Cambaceres. De Ramiro Fernández. Del número 4, mete el centro. Buscó para Sané. Va a girar el área. Insiste Sané. La pelea Sané. Lucha por esa pelota. Para Sané. Cayó por un costado. Balón hacia afuera. Saque desde el arco para el equipo local, que sigue imponiéndose 1-0. Y a los 25 minutos de la segunda parte se le ha tornado muy difícil el partido de Defensores de Cambaceres. Un Victoriano Arenas que se cierra bien en la última línea, que no le da chance alguna a Defensores de Cambaceres de poder quedarle peligro a Díaz. Partido que con ese gol allá por los 10 minutos de la primera parte está sumando 3 puntos el conjunto local frente a un defensor de Cambaceres que trata de poder quebrar a Victoriano Arenas, pero todavía cuando transitamos ya los 26 minutos de esta segunda parte se le ha hecho muy pero muy difícil al rojo poder desnivelar, poder hacerse ahora en esta segunda parte dueño de la pelota. No hay un dominador del juego, se prestan un rato la pelota cada uno y la chance más clara en este segundo tiempo la tuvo hasta ahora el conjunto de Victoriano Arenas en los pies de Córdoba Mena, el colombiano que acaba de ingresar hace unos minutos. Atención a Camba, ahora en ofensivo va a salir el arquero, cubre esa pelota el número 2, el central Robles, y va a devolver el guardavallas Julián García. Pasan los minutos, lo encuentra el camino al gol Defensores de Cambaceres. Decime, Dani. Se viene en cualquier momento a la cancha el jugador Bruno Galeano. Bueno, va a entrar Galeano en Defensores de Cambaceres dentro de algunos minutos. La pelota que pasa por los pies ahora de el arquero García, la tiró por la mitad de la cancha. Sale jugando otra vez el elenco Victoriano Arenas. Va al ataque por el costado derecho. Domina esa pelota. Viene el centro contra el área. Llegaba Córdoba Mena, que empieza a generar zozobra en la última línea. Exige un poco más a la defensa de Camba. Pelotazo hacia arriba. Va corriendo ahora Pascuale. Solo contra el mundo. La pelota que está en poder de García y va a devolver el número 1 de Victoriano Arenas. Contra Galeano en Defensores de Cambaceres. Vamos a ver quién es el jugador que se retira en el rojo. Todavía no hay indicación. Ya le va a pegar García. Le pegó el guardavallas por la mitad de la cancha. Balón en lo alto. Viene cubriendo ahora para el Camba. Olmedo, balón hacia afuera. Y ahora sí, vamos a estar con la variante, Oscar. Vamos con la variante de Defensores de Cambaceres. Se retira el número 8, Mechini. Ingresa con el número 15, Galeano, para ocupar posición en la zona central. Cosentino, que se viene al sector derecho. Ahora las variantes en Defensores de Cambaceres, que ahora sale jugando desde el fondo en los pies de Rodo Fernández. 15 por... Ay, ¿cómo veo el cambio? No me gusta haber perdido a Mechini por el sector derecho, Gaby, porque Mechini es jugador rápido, jugador que, o sea, no gravitó, pero tiene velocidad y podría, por qué no, haber marcado tal vez alguna diferencia con un ingreso de quien le podía llegar a distribuir alguna que otra pelota, en este caso como no se viene Camba. Se viene Defensor de Cambaceres, se encara por ese balón contra la raya, se le terminó la pelota yéndose por un costado. Es en definitiva un saque del arco que favorece a Victoriano Arenas, que continúa imponiéndose por un tanto contra cero.
en este partido que tendrá ahora dos variantes en el elenco de Victoriano, después de que la pelota se detenga, seguramente dentro de algunos minutos, cuando está caído en el piso allá. El árbitro le muestra amarilla o no. Sacó amarilla Sané. Amonestado Sané en Defensores de Cambaceres. Se vienen dos variantes en Arenas. Vamos con las variantes en el conjunto local. Ingresan con el número 14, Pérez. Y con el número 16, Ortiz. Pérez con el 14, Ortiz con el 16. Hay una... Vamos a ver si siguen igual las variantes. El 16, Ortiz volvió al banco. Sí, son las variantes que va a tener el conjunto local. Todavía no se marcó quiénes son los que van a estar saliendo. Bueno, ahí estamos con las variantes. Repetimos, número 14, Gómez Pérez a la cancha, número 16, Ortiz a la cancha. Y vemos a ver quiénes son los que dejan el campo de juego. Todavía no se marcó. Después de esta falta y este tiro libre que tiene ahora a favor en su campo el conjunto local. No se hicieron las variantes todavía. Bueno, tanta ceremonia. Era este el momento de hacer los cambios cuando el partido estaba detenido, pero todavía no lo indicaron desde el costado. Vino avanzando Victoriano Arenas, jugaron para Córdoba Mena. Domina el 18, la jugó por la derecha. Avanza el equipo local que gana 1-0. Viene el centro pasado con Tolaria, es de Manuel Díaz. Alcanzó a cachetear ese balón, tiene que sacar ahí la gente rojo con Cosentino. Corre Cosentino por la pelota, lucha, pelea. Pierde ahora ante la marca del número 5 de Monzón. Monzón que la juega hacia la izquierda. Avanza Victoriano Arenas, hay un rechazo. Balón hacia afuera, lateral. Ahora para el conjunto local, ahora sí vienen las dos variantes. Ahora sí se vienen las variantes. Dejan el campo de juego en Victoriano Arena su número 10, Chaparro, que viene caminando muy lentamente. Y por el otro lado, el autor del gol, su número 7, Manberti, son los que van a salir del campo de juego. 14 por 10, 16 por 7 las variantes en Victoriano Arenas. Entramos a jugar los últimos 15 minutos de la tarde y Defensores de Cambaceres sigue perdiendo. Hasta ahora la primera derrota en el ciclo de Arias Navarro. Nacho Mendieta Pascual es un poste, dice Nacho Mendieta, deja mensaje el Bocha, no lo sacan a Pascual. Cambaceres al final, a Jesús no le estaban haciendo ninguna cama, son así los jugadores. Graciela Gersel, no entiendo por qué Rodo Fernández juega tan atrás. A ver, un tiro de esquina que favorece a Arenas. De la izquierda va a llegar ese balón. Vamos, Rojito, que recién puedo engancharme, mínimo empatemos. Va a venir el centro contra el área. Ahí va el envío pasado arriba. Despeja la defensa de Camba con Olmedo. Y a ver la contra con Galeano, me gusta. Pica Rodo Fernández. Va el pase hacia adelante, un despeje de cabeza. No fue bueno el pase. Recupera Rodo Fernández por la derecha. Falta. Infracción. Tiro libre para el Rojo de Ensenada en 33 minutos del segundo tiempo. Hubo un mensaje recién que decían que no lo quiero ver a Rodo Fernández tan atrás. Yo opino exactamente lo mismo. Yo no lo quiero ver a Rodo Fernández que esté en la marca. No me gusta Rodo Fernández que marque. Yo lo quiero ver a Rodo Fernández creando juego. Y eso es lo que Defensores de Cambaceres no ha tenido. Porque vamos a ver ahora con el ingreso de Galeano si lo puede lograr. Pero yo a Rodo Fernández lo quiero unos metros más adelante. Es tiro libre para Camba, se viene con Galeano, pelota parada. De una buena pegada Galeano, a ver si en esta va Galeano, centro al área, pasado arriba, llegó por detrás, viene corriendo por esa pelota el jugador Defensor de Cambaceres, se le terminó yendo hacia un costado, lateral para el conjunto de Arenas, muy inofensivo Camba, le ha costado una enormidad generar situaciones de peligro en la tarde de hoy. Arenas con poco, con orden, habiendo aprovechado el gol y con alguna jugada de contragolpe sin sobrarle nada, le gana 1-0. La presión ahora de Sané y aparece Sané otra vez, piden falta, no la dan. La salida del local por la derecha, el pelotazo largo para Córdoba Mena, marcaba Monti, insiste el colombiano, que en este ratito de juego hizo más que el resto de los delanteros de Arena, al menos exige un poco más a la defensa de Camba. Va a sacar el arquero,
Manuel Díaz, preocupación, cuando miro el reloj, van 34. La pelota que anda por arriba, va a buscar ahora para defensores de Cambaceres, Olmedo. Olmedo para Rodolfo Fernández, pase largo, para que corra por aquel lado, Brian Sosa que no llega, pelota hacia afuera. Nuevo lateral que corresponde al conjunto de Victoriano Arenas, que ahora todo lo hace a paso lento, a paso cansino. Así va a buscar esa pelota Villalba. Arena busca asegurar el resultado. Villalba de lateral, la tira hacia arriba. Hay un despeje de cabeza. Va llevando otro ese conjunto de Victoriano. La jugaron para Córdoba Mena. Hay un rechazo. El envío largo hacia arriba. Va marcando Monti, sacó de cabeza. La toma Ramiro Fernández. Ramiro Fernández que se viene. La jugó para Galeano. Galeano entre dos. Gira Galeano y va para adelante Galeano. Galeano la pelota. No puede dominarla Brian Sosa. Imprecisiones en el traslado. Cortan este posible ataque para defensores de Cambaceres. Hay tiro libre ahora para Victoriano en 35 minutos de la parte final. Sigue perdiendo el rojo. 1-0. La salida del fondo a través de Robles. Robles que viene y juega para la posición de Caló. Caló hacia adelante. Marca Cosentino. Marca Sané. Marca Cosentino. Se viene Camba. Pascuales por el medio. Y ahí va Cosentino. Se la juega para Sané que se mete en el área. Viene el centro hacia atrás. Ahí lo tiene el jugador Sosa. Remató Sosa. Un rebote. Y la pelota en definitiva termina cayendo en las manos del arquero Julián García. Una chance clara tuvo defensor de Cambaceres, habilitación por derecha, centro atrás, apareció Kevin Sosa, remate, ese remate le rebotan las piernas a un jugador y muere en las manos de Díaz. Chance clara que tuvo defensor de Cambaceres que no pudo concretar. Defensor de Cambaceres que sigue con un Rodolfo Fernández ahora con la pelota en los pies. Ahora es jugarse a todo nada, a buscar decididamente la chance de empatar el partido como recién la tuvo Sosa en esta acción. Amonestado Córdoba Mena. Entonces, en el equipo local a los 37 minutos de juego. Camba va a tener alguna chance más todavía. No perdamos la esperanza. Ahí va Galeano. Ramiro Fernández. Pelea por ese balón y afuera. Saque de manos para el rojo de Ensenada. Va otra vez Ramiro a buscar el balón. Obviamente no llega del banco suplente donde está la gente de Arenas, que demora. ¿Cuál le dice Galeano? Se la dejó a Galeano. Galeano para Ramiro Fernández. Se la dejó cortita para Galeano que no pudo. Sale jugando ahora el equipo de Arenas. Marca Monti. Firme Monti. Ahí va llevando esa pelota en ataque. Ahora arriesgó demasiado y la perdió. Recupera el número 5. Encara Monzón. Monzón que se viene para la posición de Ortiz Martínez. Balón por el costado. Es saque de manos para el conjunto de Victoriano Arenas. A través del número 11 de Matías Rodríguez. Ya la jugó por izquierda. Marca Ramiro Fernández. El pase por izquierda va Matías Rodríguez. Viene el centro pasado hacia el área. Un despeje de cabeza del hombre del rojo. La pelota hacia afuera. Nuevo lateral ahora. Que favorece al conjunto de Victoriano Arenas. Si mal no saco la cuenta, Defensores lleva 6 partidos sin derrotas. De la caída con Puerto Nuevo. Pero avanzando Victoriano por ese balón de la derecha. Viene el centro, un rebote. Saca Jerónimo Rodríguez. Rechazo hasta la mitad de la cancha. A buscar ahora ese balón Caló. Domina Caló. Marca Galeano. Viene a presionar ahora Cosentino. Mueve la pelota Arenas. La jugaron para Ortiz Martínez. Va cerrando ahora Monti. Recibe Ramiro Fernández. Ramiro Fernández que la juega en la mitad de la cancha. Recupera el número 5 Monzón. Para Córdoba Mena. De primera, pero no llegó Matías Rodríguez. Sale jugando Manuel Díaz. Viene defensor de Cambaceres con Galeano. Ahí va Galeano. Gira entre dos. Falta, no. Responde ahora el conjunto Victoriano Arenas. Lleva esa pelota. Se viene dominando el número 16, Ortiz Martínez. Va el remate de lejos. La vi entrar esa. Pasó cerquita, remate de Duarte. Voy con vos, Dani. Dale, Dani. Va a entrar Coleto, un defensor de Cambaceres. ¿Quién se va, Dani? Entra el número 18, Mariano Coleto, para buscar más juego ofensivo en Cambaceres. Se retiró Olmedo con la 11.
Olmedo. A los 39 minutos, Coleto por Olmedo, otro hombre de punta, a jugársela con todo. Con el último resto va Defensores de Cambaceres. Le queda para Cosentino. Cosentino, balón, remató de lejos. Desviado el remate por parte de Cosentino. A los 39 minutos de juego. Tuvo una buena chance de media distancia. Ahora Defensores de Cambaceres. Sí, una más para Defensores de Cambaceres esta segunda parte. En remate de Cosentino. Que se perdió a unos metros del palo izquierdo del arco que defiende Díaz, y un defensor de Cambaceres que ya tiene todo, la puso toda la carne en el asador cuando se viene y sale jugando defensor de Cambaceres en los pies de Monti, ahora que traslada la pelota Cosentino por el sector derecho. Rápido. Ahora domina ese balón, va corriendo Coleto por la pelota, se mete al área, va Coleto, la pelea, insiste Coleto, pone cuerpo el defensor. Es, en definitiva, ahora saque del arco que corresponde al conjunto de Defensores de Cambaceres. Viene a buscar esa pelota el guardavallas Julián García. Tamba desesperadamente buscando el empate. ¿Cómo se vive en el banco de suplentes, Dani? Simplemente hablando con sus colaboradores, el técnico Juan Arias Navarro, algunas arengas, algunas indicaciones para estos minutos finales del partido. Responde ahora el conjunto de Arenas, pelotazo hacia adelante, saca Ramiro Fernández, un despeje de cabeza, va a buscar ahora para Defensores de Cambaceres, Coleto para Cosentino, domina Cosentino, pelea por ese balón, hay un rebote afuera, lateral de Camba. Lateral que va a hacerse efectivo en las manos de Ramiro Fernández. Ahí va el número 4, Ramiro Fernández, que la juega hacia arriba. Recibe Coleto, la aguanta Coleto, se mete Sané. Hay un rechazo defensivo. Domina Cosentino, va el flaco Cosentino por la derecha, gira. Domina ese balón, toca hacia atrás para Galeano. Galeano y la pelota, Galeano metió el centro hacia el área, un despeje de cabeza. Y va a salir jugando ahora Villalba. Camba desesperadamente buscando el empate. Hasta el cuarto árbitro le habla. Hoy a la policía era el cuarto árbitro. Este muñequín es tremendo. Va avanzando Defensores de Cambaceres con la pelota. Encara a Rodo Fernández, que está muy impreciso. Y también jugando muy atrás. Ahí va con la pelota Victoriano Arenas por la derecha con Villalba. El pase para atrás. Viene para Córdoba Mena. Apura la marca Coleto en Defensores de Cambaceres. Responde ahora Arenas. El envío largo hacia adelante. Sacaba la gente Defensores de Cambaceres. Y otra vez Arenas con la pelota. El pase hacia atrás. Viene para Pérez. Marca ahí en Defensores de Cambaceres. Toca hacia un costado para Kevin Sosa. Es el saque de manos que corresponde al conjunto de Victoriano Arenas. Vamos aproximándonos al final del partido. 43 minutos del segundo tiempo, desde los 10 del primero, para que Golden Bamberti lo pierde 1-0 Camba. Ahí va llevando la pelota por la derecha Duarte, marca Sané, el pase hacia atrás, Arenas y la posesión. Pifia Jerónimo Rodríguez, hay posesión adelantada del colombiano, tiro libre para Camba. Viene a buscar ese balón ahora Manuel Díaz. Ahí está Manuel Díaz con la pelota, el arquero Defensores de Cambaceres. Ya sacó, alto y lejos, arriba, viene buscando ese balón, Pascuales que la tira contra el área para Coleto, apura Coleto, pone el cuerpo, gana el defensor, sacó Robles. Y despeja ahora Ortiz Martínez para el conjunto local, ante la marca de Galeano la lleva Ortiz Martínez. Cubre ahora Ecuador Monti, responde Arenas, va llevando Villalba. Villalba que se desprende, funciona ofensiva, va al ataque el conjunto de Victoriano Arenas, otra vez con la posición de la pelota, va a venir con el centro, rechaza la gente de Victoriano Arenas, falta, rebote, afuera, es córner. Estiro de esquina ahora que corresponde al elenco de Victoriano, que gana segundos valiosos en el partido. ¿Cuánto jugaremos de descuento? ¿Se sabe, Dani, cuánto vamos a jugar de descuento? Por ahora no, Gaby, cuando lo sepa te confirmo. Tiro de esquina para Victoriano. Va a llegar el balón contra el área, Defensores de Cambaceres, va a pitar el árbitro del partido.
Va a venir el centro. Ahí va el envío contra el área. Un rechazo, golpe de cabeza. Va a sacar ahí Monti para defensor de Cambaceres. Surge otra vez el número 2. Llega Monti. Pelotazo largo para Galeano. A ver ahora. Pica Coleto. Pica por el otro lado Sosa. Si la hacen bien puede ser. Ahí va Galeano. El toque hacia atrás. Hay un rebote. Si la hacen bien, dije. Eran 3 contra 3. Roba Sané. Falta. Ahora una mano. Tiro libre para Victoriano Arenas. Chance que pierde defensor de Cambaceres. Sector derecho. Galeano. Centro atrás, la pelota que rebota en un jugador de que volvía de Victoriano Arenas para que rechace una, dejarlo a defensores de Cambaceres sin una chance más cuando estamos ya en tiempo cumplido. Vamos a ver cuánto más va a adicionar el árbitro. Dani, ¿cuánto adicionó el árbitro al partido? 2 minutos, vamos hasta los 49. 4 minutos entonces, vamos hasta el minuto 49. Hay falta, tiro libre, amonestado. El 14, Pérez. Dale, 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 dale. Pérez, Caló, Rodríguez y Córdoba Mena, los amonestados en Arenas. Goicochea, el único amonestado en Camba. Y Sané también. Es tiro libre para defensores de Cambaceres. Señoras y señores, el rojo tendrá esta. Le saldrá el tiro del final a defensores de Cambaceres de tanto buscar, pero con poca claridad. Tendrá la chance de empatar el partido en esta jugada. 46 minutos, Dios te oiga, relator, dicen en Ensenada. A ver, Diosito Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Le va a pegar ese balón Galeano. Toma carrera. Bruno Galeano, ahí va el envío, el centro hacia el área, arriba, cabezazo por sobre el travesaño. Se elevó el remate final y hay saque desde el arco. Es para el conjunto de Victoriano Arenas. 46-30. Viene a buscar esa pelota el arquero Julián García. Va a entrar en Arenas para demorar el número 14, Gómez. Ya toma carrera Julián García. Balón que llega hasta la mitad de la cancha. Busca Córdoba Mena. Marca y la gente defensora de Cáceres. Domina Sané. Sané para Monti. Monti que se viene. Abrió para Cosentino. Jugatela Cosentino. Un despeje de cabeza. Iba a buscar Galeano. Recibe Monti ahora. La lleva Monti sobre el sector derecho. Pelota afuera. Lateral. Hace Cosentino. Para Galeano que la pelea. Hay un despeje otra vez. Balón por el costado. Saque de manos para defensores de Cambaceres. Va a entrar a Gómez. Y se retira el número 5, Monzón. En 47. Dale 2 minutos más. El cambio es del equipo de Victoriano Arenas. Viene el pase hacia atrás para Monti. Monti para el centro. Arriba. La bajó Pascuale. Buscó para Coleto. Coleto de cabeza entre dos. Otro rechazo mal. Le quedó para Cosentino. Metió el centro hacia el área. Las manos del arquero. La falta de claridad de toda la tarde en defensores de Cambaceres. De ideas en ofensiva para querer un rival que se defendió bien. 48. Se va terminando esta racha invicta de Camba. El ciclo invicto de Arias Navarro está cayendo en Valentín Alsina. Gana Arenas por 1-0. Saca ese balón. Julián García. La pelota arriba. La gana Rodolfo Fernández. Va a sacar el número 10. Le hicieron falta. Amonestado. ¿Quién es? Ahí está entonces el número 8, Duarte. El amonestado en Victoriano Arenas. Tiro libre para defensores de Cambaceres. Última jugada del partido para el rojo. ¡Dale, dale, dale, vamos! Ahí va Manuel Díaz a meter ese centro al corazón del área. La última chance del partido para el rojo. Manuel Díaz la tocó cortita para Rodolfo Fernández. Tirala, le dicen, tirala. Pero tirala, por Dios, va. Rodolfo Fernández el centro, un despeje de cabeza. La viene buscando el hombre de arena. Rechaza, pita al árbitro. Se terminó lo que se daba. Final del partido. Ha perdido defensores de Cambaceres. Final aquí en Valentín Alsina. Con el triunfo del equipo local. 1-0 sobre Camba. El gol marcado por Manberti cuando iban 10 minutos del primer tiempo. El gol que en definitiva lo ha dejado defensores de Cambaceres con las manos vacías
en la tarde de hoy. Perdió Camba 1-0 frente a Victoriano Arenas. Fue derrota, nomás después de una serie de empates y triunfos, Defensores Cambaceres deja 3 unidades acá en Victoriano Arenas. Lo que hay que remarcar es que no renunció nunca, más allá de que no jugó bien Defensores de Cambaceres. No encontró el camino. Se le hizo un rival muy difícil. Ahí lo tenemos a Arias Navarro, Gabriel. Vamos con vos, Dani, y Arias Navarro a la mitad de la cancha. Defensores de Cambaceres, Juan, ¿y cómo lo viste el partido? ¿Qué análisis te haces? Arrancamos mal, 15 minutos muy malo, no costó un partido. Después el equipo estuvo a la altura, generó situaciones, hizo la pelota, quiso ser protagonista, y bueno, nada, hay que seguir. Sabemos que hay que seguir trabajando, pero bueno, 15 minutos malos nos costó el partido. Son categorías muy difíciles dar vuelta a los resultados, y bueno, hoy nos costó, y bueno, hay que seguir. ¿Pese a la derrota, aspectos positivos que hayas notado? Los chicos van mejorando, van creciendo, van para adelante. Después de una derrota y están en caliente, difícil encontrar ahora algo positivo, pero hay cosas positivas que la vamos a ir mejorando y a corregir los errores. Nada, el miércoles con nuestra gente en casa tenemos otro desafío lindo. Miércoles y domingo juega Cambaceres ahora. ¿Cuáles son los errores que identificás más claro para corregir, Juani? Eso lo hablaremos con los chicos, pero bueno, quizás yo les tengo que transmitir un mensaje más claro a la hora cuando no tenemos la pelota. Con los chicos no pasa nada, los chicos hacen un esfuerzo bárbaro y nosotros y la gente seguramente está agradecida. Gracias. No. El técnico de Cambaceres es el señor Juan Arias Navarro. Así pasaba por los micrófonos de Revista Tribuna Roja, Juan Arias Navarro. Vamos redondando el comentario, Oscar. Sí, que Defensores Cambaceres se quedó con la mano vacía frente a un rival que a los 10 minutos de la primera parte consiguió la apertura del marcador, que se cerró bien, le cerró bien los caminos a Defensores Cambaceres, que no tuvo claridad como para desnivelar, estuvo lejos de poder llegar a esa igualdad porque no tuvo chances claras, no tuvo chances concretas, pero sí hay que destacar que nunca renunció este defensor de Cambaceres de poder crecer en el campo de juego. Se encontró con un rival que se cerró bien frente a lo que Defensores de Cambaceres trataba de imponer. Si hacemos el repaso general, las chances más claras fueron para el conjunto local, para Victoriano Arenas, porque lo tuvo el colombiano Córdoba Mena cuando ingresó, tuvo una chance clara que se perdió muy cerca del palo izquierdo que defendía el arquero de Defensores de Cambaceres, Díaz. Entonces, haciendo el balance general, creo que se llevó el triunfo por ese gol a los 10 minutos. Se cerró bien el conjunto de Victoriano Arenas y Defensores de Cambaceres no le encontró la vuelta como para poder llegar a la igualdad. Derrota, y como lo dijo recién Arias Navarro, Dani, a seguir trabajando. Y sí, no queda otra, ¿no, Oscar? Es una categoría difícil. Primera derrota, ¿no?, del nuevo DT de Cambaceres. Fue otro Cambaceres, ¿no?, en el segundo tiempo. Creo que el dominio estuvo más repartido que en el primero, en donde me parece que fue superado el equipo de Ensenada. Pero bueno, como decía también el técnico, entró como desenchufado Cambaceres al partido. Esos primeros 15 minutos les está costando una victoria, ¿no?, el conjunto del rojo. Exacto, eso fue lo que remarcábamos también, ¿no? Porque los primeros minutos fueron desde el comienzo del partido de Victoriano Arenas, consiguió la apertura del marcador y Defensores Cambaceres no encontró los caminos justos como para llegar con peligro y llegar a la igualdad. Derrota en sí, en definitiva, que son pocos días de trabajo ahora para recomponerse, pero te da la chance esta, Dani, de decir, doy vuelta a la página rápido y ya busco la revancha. Sí, vamos a ver qué capacidad tiene de reponerse, ¿no?, de esta caída anímicamente el club del equipo, el primer equipo de Defensores de Cambaceres. Vamos a ver qué carta juega en esta semana corta de trabajo el técnico Arias Navarro. Todo está por verse, ¿no? Todavía esto queda mucho todavía en este torneo largo, extenso de la primera C del fútbol argentino. Vamos a ver
si encuentra mejor funcionamiento colectivo, porque no ha habido tantas llegadas de Cambaceres, ¿no, Oscar? Sí, hoy en el día de hoy fueron escasas en definitiva, no crearon mucho, sino que fueron muchos pelotazos de afuera para tratar de desnivelar. Perfecto, no podés entrar al área, tenés que buscar las variantes. Las variantes defensores Cambaceres fueron tal vez algún remate de afuera del área que no llegó nunca con peligro. Por eso le costó mucho. Es una divisional diferente. Los equipos que ya vienen, como Victoriano Arenas, jugando hace tiempo en la SEC, saben cómo plasmar este tipo de partidos, ¿no? Conseguir tal vez el gol de forma tempranera, a los 10 minutos, y después aguantar bien para no pasar sus horas, y eso fue lo que hizo en la tarde de hoy el conjunto local de Victoriano Arenas. Nos vamos, gente, vamos poniéndole punto final al trabajo. Estamos repasando el gol de Victoriano Arenas, el gol del triunfo, que fue a los 10 minutos a través de Mamberti. Nosotros volveremos a estar con todos ustedes. Mañana vamos a hacer la transmisión de la final de la Liga Amistad entre el Carmen y el conjunto de Club de Amigos. Con Defensores de Cambaceres vamos a volver a contar con todos ustedes el próximo miércoles a las 3 de la tarde, Camba Centro Español. Después va a visitar al equipo de Deportivo Español. Santiago Sánchez, vamos rojo, que veníamos bien, hay que levantar. Avisale el club que tiene inferior y juega mejor que estos muchachos. Dice, bueno, Emanuel Gamarra, vamos Cambaceres, querido, no decaiga Cambaceres. Distintos mensajes de la gente que obviamente se va con bronca después de esta caída, que llegó después de 6 partidos. Habrá que recuperarse rápidamente y buscar ese triunfo frente al conjunto de Centro Español. Hoy en la C, el Porvenir le ganó 2-1 a Muñiz, Arenas 1, Defensores de Cambaceres 0, Claypole 2, Paraguayo 1, JJ Urquiza 2, Juventud Unida 1, Lugano 1, Yupanqui 0. En un rato van a jugar Mercedes y Luján. Nos vamos. Gracias a todos una vez más por estar del otro lado. Nos encontramos con Defensores de Cambaceres el miércoles, cuando reciba Centro Español. Chau.